Estamos en el capítulo 3 y vamos a comenzar hoy con el versículo 18. Hemos visto en esta sección las dos naturalezas del creyente. Cuando usted llega a ser un hijo de Dios, no se libra de su vieja naturaleza. Usted tiene dos naturalezas: la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Hemos visto que la nueva naturaleza es la única naturaleza que puede agradar a Dios. El hombre, en su estado natural, no puede agradar a Dios por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Hay momentos cuando sentimos el deseo de orar, pero hay momentos cuando no sentimos el deseo de orar. Hay una canción que en parte dice, Señor, yo me siento propenso a vagar, me siento propenso a abandonar al Dios que sirvo. Alguien leyó eso y no le gustó. Dijo que eso no expresaba en realidad nuestro sentimiento y lo cambió. Usted lo puede tener en dos formas diferentes. En algunos himnarios aparece de una manera y en otros de otra. Y la otra manera es esta: Señor, yo me siento propenso a adorar, me siento propenso a servir al Dios que amo. Ahora, ¿cuál de esas dos formas expresa la verdad en cuanto al creyente? ¿Está propenso a vagar o está propenso a adorar? Pues, amigo oyente, si usted nos preguntara a nosotros, diríamos que las dos son ciertas. Yo tengo una naturaleza que he descubierto es propensa a vagar. Y también tengo otra naturaleza que es propensa a adorar. Dios dijo, tú eres mi Hijo, y tú manifestarás mi naturaleza. Dijo, tú manifestarás la nueva naturaleza que te he dado. Ahora el apóstol Juan nos habla aquí en cuanto al amor de los hermanos. Esta es la verdadera prueba de que Dios nos ama. Él entregó a su Hijo para morir por nosotros. Ahora, ese es el amor de la familia de Dios, y Él es el ejemplo. Nosotros, como él dice, deberíamos estar dispuestos a entregar nuestra vida por amor a nuestros hermanos. Uno no aprecia hoy este espíritu manifestado en la manera en que debería hacerlo, y aún así, hay muchos que actúan de una manera muy amante, por cierto. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magui, contaba que cuando él estuvo enfermo por primera vez de esa terrible enfermedad del cáncer, Hubo varias personas que le dijeron que ellos estarían dispuestos a tomar ese cáncer para sí mismos, porque parecía que él no iba a poder concluir este estudio de cinco años de la Biblia. Ellos querían hacer eso para que él pudiera concluir este programa de cinco años. Y es algo realmente magnífico, algo tremendo, decía él. Él reconoció que ellos no podían hacerlo, por supuesto. Este era un caso cuando cada uno debe llevar su propia carga. Usted tiene cáncer, entonces tiene que cargar con eso usted mismo. Ellos no podían tomarlo, pero estaban dispuestos a hacerlo. Y eso es algo que causó una gran impresión en el corazón del doctor Magui. Ahora Juan presenta también claramente aquí en el versículo 17, donde concluimos nuestro estudio en nuestro programa anterior, y dice, Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Es decir, usted expresa su amor para con los hermanos por lo que hace y no por lo que dice. La lengua es algo muy bueno, pero siempre corre más que los pies. Pero la verdadera cristiandad, amigo oyente, el artículo verdadero es algo del corazón y no de la cabeza o de la lengua nada más. Tiene que ver con nuestros hechos. Y aquí se nos dice sin lugar a dudas que si usted es un hijo de Dios, usted lo manifestará. Luego en el versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Leamos otra vez este versículo 18. hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Lo que él está diciendo aquí es que el verdadero amor no es algo que se hace en el dormitorio, sino que se demuestra en la cocina. Usted puede ver a la esposa inclinada trabajando, Cocinando para ese hombre que está trabajando a su vez para que ella tenga con qué vivir. Es algo tonto sacar el amor de algo como esto. ¿Por qué debe trabajar él por ella y por qué debería trabajar ella por él? Es una relación de amor, ve usted, y el cristianismo debe ser esa clase de relación. Luego él pasa algo que es muy interesante. Leamos el versículo diecinueve de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Juan. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. O sea que esto es lo que nos da una seguridad cuando vamos ante Él, ante Dios, en oración. Juan presenta esto de una manera muy clara que es posible avergonzarnos a la venida de Cristo. Hay muchas personas hoy que están esperando la venida de Cristo, pero no parecen hacer nada. Cuando usted y yo, amigo oyente, lleguemos a su presencia, va a ser una experiencia tremenda, porque Él va a demandar de nosotros algún fruto. ¿Qué es lo que has estado haciendo? ¿Has cumplido con mis mandamientos? Uno de ellos es el de esparcir la palabra de Dios, llevarla hasta los lugares más remotos de la tierra. ¿Está tomando parte usted en esto de alguna forma? ¿Está usted tomando parte en algo que revele que usted es un hijo de Dios? Eso es lo importante, amigo oyente. En el pasado, en algunas ciudades o pueblos pequeños, cuando alguien enfermaba en una casa, todos los vecinos se acercaban y ayudaban. Ahora, en nuestro tiempo, en nuestra época moderna, nos hemos apartado de todo esto. Sería muy lindo poder regresar a aquel día cuando los vecinos venían y ayudaban. En el día de hoy pensamos que tiene que ser alguna agencia del gobierno la que cuidará de esas personas, y ellos los llevarán al hospital para que tenga un buen cuidado. Y hay muchos creyentes hoy que no están tomando parte en aquellas cosas en las cuales el Señor estuvo interesado. Ah, pero nosotros vamos a tener que rendir cuentas ante Él algún día. Leamos una vez más estos versículos dieciocho y diecinueve de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conoceremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Eso nos da una seguridad y es algo muy importante. Pero ahora en el versículo veinte Él dice, Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Si usted es un hijo de Dios y está utilizando lo que tiene, haciendo algo para esparcir la palabra de Dios, Dios le dará a usted una seguridad en su corazón de que usted está en su voluntad y que está haciendo lo que Él quiere que haga. Y luego usted tiene una seguridad cuando va hacia Él en oración. Usted tiene una seguridad cuando llegue a estar ante Él algún día. Pablo sabía esto y decía, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Este texto lo encontramos en su segunda epístola a Timoteo, capítulo cuatro, versículo ocho. Yo lo sé, podía decir Él. El Hijo de Dios, amigo oyente, puede tener una seguridad. Pero supongamos que no estamos haciendo lo que debemos. Eso es muy posible. Ahora, ¿quiere decir eso que hemos perdido nuestra salvación? ¿O que no la teníamos? Escucha lo que dice este versículo veinte otra vez. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Bueno, no perdemos nuestra salvación. Porque si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y que nuestra falta de seguridad también. Él va a escuchar nuestra oración. ¿No cree usted que Él es un Dios maravilloso, amigo oyente? Cuando nosotros fracasamos ante Él, Él no va a fracasar ante nosotros, aunque usted no tenga ninguna seguridad cuando vaya ante Él. Y hay muchos otros creyentes que se presentan ante Él con las manos vacías. No he hecho nada por el Señor, no he hecho nada, dicen. Sin embargo, me estoy acercando a ti en oración. Bueno, aquí nos dice que mayor que nuestro corazón es Dios. Él escuchará su oración, amigo oyente. Él va a tratar con usted. Quizá no conteste la oración que usted está haciendo, pero la contestará de acuerdo a su propia voluntad. Pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Usted puede confiar en Él, puede depender de Él. Usted no debe tardar. Si usted no tiene seguridad, tiene que continuar yendo a Él con esto. En cierta ocasión un joven que tenía el vicio del alcohol fue a conversar con su pastor y le decía que Él había orado en cuanto a esto y el pastor le dijo que orara más. Y Él dijo, bueno, yo ya no siento que estoy recibiendo ninguna seguridad en cuanto a esto. Yo le he fallado tanto y de tal manera al Señor y el pastor le dijo, Dios conoce su corazón. Usted aparentemente es sincero. Creo que usted está hablando en serio y sé esto: que Dios le va a liberar a usted. Usted no tiene ninguna seguridad. Por supuesto que no la tiene, porque ha fracasado. Pero escuche bien: mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Él le conoce a Usted y sabe que es sincero. Si Usted le ha fallado a Dios, Él va a tratar con Usted y Usted puede depender de eso. Y Dios puede darle la liberación que Usted necesita. Y este joven se sintió bastante confortado. Ahora, en el versículo 21 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan leemos, Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si nuestro corazón no nos condena o no nos reprende, nos da confianza en la oración, nos da una seguridad. Hay un predicador que ha tenido que ver algo con el ministerio de a través de la Biblia, y este hombre ha tenido un ministerio de oración tremendo. Siempre que él ora, lo hace con mucha seguridad. Él no se acerca a Dios en oración con palabras grandes, de agrado, o por fuerza, titubeando o vacilando, sino que lo hace con una gran seguridad. Y pensamos nosotros que cuando una persona así ora, el Señor como que se detiene y deja a un lado lo que está haciendo y dice: Espere un momento que quiero escuchar a mi hijo que está orando. Él sabe de lo que está hablando. Y cuando una persona así ora por uno, uno puede sentir el efecto de esa oración. Amigo oyente, es maravilloso el tener seguridad. Si nuestro corazón no nos reprende, dice aquí Juan, confianza tenemos en Dios. Ahora en el versículo veintidós de este capítulo tres de su primera epístola, dice Juan, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Este es el amor en acción, esta es la seguridad en la oración. Usted puede esperar que Dios escuche y dé respuesta a la oración. Esto es algo que se necesita desesperadamente. Usted recuerda que la iglesia primitiva, cuando comenzó la persecución, los apóstoles fueron advertidos de esto y fueron y después informaron al grupo y ese grupo se dirigió a Dios en oración. Ellos no oraban para que se detuviera esa persecución, sino que comenzaban su oración diciendo, Señor, tú eres Dios. Esto es lo que parece faltar en muchas iglesias en el presente. Las personas no están seguras de que nuestro Padre Celestial es Dios. Él está controlando este universo. Él está en control. Y esto es lo que el apóstol Juan nos está diciendo aquí. Leamos una vez más los versículos 22 y 23. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. En otras palabras, Juan nos está diciendo ahora, no digamos que estamos creyendo en Él y luego no nos amamos los unos a los otros. Con un aliento alabamos al Señor y decimos que confiamos en el Señor Jesucristo y luego hablamos de fulano de tal y después indicamos que no aprobamos su persona. Ahora esta clase de amor no quiere decir que uno va de un lado para otro abrazando a la gente, sino que debe estar en nuestra propia vida. Será cierto interés de preocupación por esa persona. Usted no va a estar hablando mal, pasando chismes en cuanto a esa persona. Usted no va a herirlo de ninguna manera sino que tendrá cierto interés en cuanto a él. Esto es lo que hace tanta falta en el presente. Esto, en pocas palabras, es la vida cristiana. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ahora el versículo 24, versículo final de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan dice, Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo verifica estas cosas para nosotros, a nuestros corazones, si nosotros no le contristamos. Si usted está contristando al Espíritu Santo, entonces no está haciendo su voluntad. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted no hace eso, amigo oyente, entonces está contristando al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo verificará estas cosas y las hará reales y verdaderas para nuestros corazones. El Espíritu Santo ha sido dado a cada creyente, cada Hijo de Dios tiene dentro de sí el Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo expresa claramente en su Epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículo nueve, cuando dice Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno de vosotros no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esa es la señal o la marca del Hijo de Dios. En usted mora el Espíritu de Dios. Eso es algo importante conocer al llegar ahora al capítulo cuatro de esta primera epístola del apóstol Juan. Cuando llegamos a este capítulo cuatro, se nos presenta aquí una advertencia contra los falsos maestros o los falsos profetas, como se nos indica aquí. Ellos, por lo general, están activos en la profecía. Eso es algo que los señala, los marca. Él está diciendo aquí que el Espíritu de Dios nos ha sido dado. Él ya ha dicho que nosotros hemos sido ungidos, por tanto, lo somos ahora. Ahora, debido a que en nosotros mora el Espíritu de Dios, porque hemos recibido ese ungimiento, esa unción para comprender las cosas de Dios, Él ahora dice aquí en el capítulo cuatro, versículo uno, escuche usted, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Observemos esta advertencia que se nos presenta aquí. Esto por supuesto no está de acuerdo con las ideas que presentan los liberales, porque lo que ellos dicen no es lo que enseña la palabra de Dios. Usted recuerda que el apóstol Pablo oraba por los filipenses, y él decía, Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento el apóstol Pablo oraba porque el amor de ellos abundara más y más en ciencia y en todo conocimiento. No sean engañados por cualquiera que venga y diga que es un creyente, porque hay muchos que no lo son. En una iglesia grande, cierto domingo por la mañana, después del servicio, había algunos que habían pasado al frente y que estaban siendo aconsejados por los consejeros, y una de estas personas decía que quería hablar con el predicador. Bueno, él estaba muy agradecido de que alguien quisiera hablar con él, Así es que fue y le presentó el plan de salvación y este hombre parecía muy interesado, tan ansioso que a veces él quería ver los versículos de la Biblia en lugar de dejar que lo hiciera el predicador. Él sabía lo que estaba haciendo, por supuesto. Así es que él dijo que iba a aceptar a Cristo y se arrodillaron y este hombre derramó lágrimas y luego se levantaron. Y luego el predicador cometió la equivocación de preguntarle cómo iban las cosas. No tendría que haberle dicho eso, pero este hombre se aprovechó de esa pregunta y le dice, Siento mucho tener que decirle esto, pero toda mi ropa se encuentra en una habitación de un hotel y no la puedo sacar hasta cuando pague la cuenta. Él mencionó uno de los hoteles baratos del centro de la ciudad y decía que no le dejaban sacar las cosas hasta cuando pagara su cuenta. Por supuesto el predicador se sintió un poco preocupado con todo eso y le preguntó cuánto era lo que necesitaba. Este hombre le dijo la cantidad y entonces el pastor, que ya se encontraba en una posición difícil, le entregó el dinero que necesitaba y salió y se fue a su casa. Después de pasar algún tiempo, el predicador vio la foto de ese hombre en el periódico y notó que había sido arrestado. Había vivido por seis meses en esta ciudad y dijo que se había aprovechado de los predicadores porque estos eran los bobos más grandes que existían en el mundo. Ahora este pastor, viendo eso, se sintió bastante sorprendido, por supuesto, y llamó por teléfono a un amigo y le preguntó si este hombre le había visitado, y el otro pastor le dijo que sí, pero que no había conseguido sacarle ningún dinero. Y a su vez le preguntó al primer pastor si le había sacado algún dinero cuando le visitó, y este pastor tuvo que contestar que sí. Entonces el otro pastor dijo, bueno, yo he estado en esta zona mucho más tiempo que tú, tengo un poco más de experiencia. No dejes que te engañen. Recuerda que la Biblia dice que debemos probar los espíritus para ver si son o no son de Dios. Hay muchos de ellos que son falsos. Bueno, este hombre era falso y pudo sacarle algún dinero a este pastor. Pero después de esa experiencia, este pastor declaró que no vendría nadie más a sacarle dinero de esa manera porque él no lo iba a dar, habiendo aprendido ya su lección. Y Pablo oraba pidiendo que estos filipenses crecieran en amor, pero también que tuvieran más y más ciencia y conocimiento. Había que usar esto inteligentemente. Uno tiene que tener mucho cuidado. Nos corresponde entrar a una sección bastante difícil aquí en el capítulo 4, y es difícil por muchas razones. Una de ellas es porque estamos tratando aquí con el mundo del espíritu, del cual ninguno de nosotros sabe mucho. La segunda razón es que nos encontramos andando en territorio de Satanás, Hemos aprendido que cada vez que uno habla en cuanto al diablo, éste siempre logra causar alguna interrupción en el servicio. Por lo general, comienza a llorar algún bebé o alguna otra persona causa alguna perturbación en el servicio. Es sorprendente cómo él obra. También hay otras razones, pero debemos decir que estamos entrando a una sección muy importante y que uno puede apartarse por la tangente en este asunto. Uno puede volverse más bien fanático. Creemos que ha habido demasiada preocupación en el día de hoy con esto en particular de parte de los creyentes, pero es necesario saber en cuanto a esto. Ahora, el primer versículo de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Juan dice Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí estamos tratando con el mundo del espíritu, y la Biblia tiene mucho que decir en cuanto a esto. Por ejemplo, en el Salmo 104, versículo 4 leemos, El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Eso es citado otra vez allá en la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 7, donde dice, Ciertamente de los ángeles dice, El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Hay algo más que debemos decir que se menciona un poquito más adelante aquí en este capítulo uno de la Epístola a los Hebreos, y queremos presentarlo para hacerle recordar de esto, porque ya lo vimos cuando estábamos estudiando la Epístola a los Hebreos. En el versículo catorce de este capítulo uno de la Epístola a los Hebreos dice ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, hablando en cuanto a este pasaje dice, Yo nunca he visto un ángel, nunca he tenido la visita de uno de ellos. Personalmente no creo que ellos tengan algún ministerio para la iglesia. Opino que en nosotros mora el Espíritu Santo, y uno no puede mejorar eso. Yo prefiero tener al Espíritu Santo que no ha sido creado para que me ministre en vez de un ángel que ha sido creado. Yo creo que necesitamos dar el énfasis al ministerio del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra vida. Hasta aquí la cita del doctor Magui. Pero no solo tenemos ángeles buenos, aquellos que sirven a Dios, sino que también hay ángeles caídos o espíritus. Así son llamados en la Escritura. Los Evangelios enseñan mucho en cuanto a que en los días en que Cristo estuvo en la tierra había espíritus inmundos. Eso es lo que se conoce en el presente como una creencia en los demonios. Nosotros los llamamos demonios porque las Escrituras utilizan ese término. Ahora, a nosotros se nos advierte y se nos dice que la razón por la cual debemos colocarnos toda la armadura de Dios es porque nos encontramos en una batalla gigante que es más allá de la carne, ya que es una batalla espiritual. Y el apóstol Pablo dice en su epístola a los Efesios, capítulo seis, versículo doce porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya hablamos detalladamente de eso cuando nos tocó estudiar este libro y también en el libro de Daniel, así es que no vamos a volver a entrar en ese terreno, pero creemos que el diablo tiene todo muy bien organizado en este lado. En su ejército de demonios, Él tiene sus generales, sus tenientes generales, tiene sus sargentos y tiene sus soldados comunes. Ahora creemos que Dios tiene su ejército también organizado de la misma manera. Tenemos un ejemplo allá en el libro de Daniel. Y aquí, en esta primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, se nos dice aquí que no debemos creer a todo espíritu, es decir, a esos espíritus inmundos. Debemos probar a los espíritus hace algunos años esto era algo un poco tétrico pero ahora ya hemos entrado en un área donde lo sobrenatural que antes era ridiculizado especialmente en los círculos universitarios entre la gente inteligente hoy se ha convertido en algo muy real en efecto satanás se ha convertido en algo muy real por cierto y hasta existe la adoración a satanás esto se ha limitado mucho a las universidades y zonas aledañas y hasta existen algunas ciudades iglesias satánicas Ahora, hasta hace algunos años, esto era algo muy extraño, por cierto, pero es algo que existe en el presente. Se informa que, por ejemplo, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, un muchacho de 17 años fue asesinado, y esto tuvo lugar para apaciguar a Satanás, porque una sacerdotisa satánica en ese lugar, una joven de solo 22 años de edad, dijo que este muchacho debería morir. Y esas cosas están teniendo lugar en el presente, amigo oyente. Uno puede tomar los periódicos del día de hoy y enterarse de lo que está ocurriendo. Hay muchas cosas que han ocurrido en nuestros días que son realmente tétricas. Por ejemplo, tenemos asuntos mencionados en libros, y podríamos mencionar a Juan Salvador Gaviota. Así se llama ese libro. Su autor es Ricardo Bach. Él dijo que un jovencito le había dictado esto, y que ese no era su propio estilo de escritura. Hablando honradamente, amigo oyente, esto es algo que muchas iglesias han comentado hoy. Y varias personas buenas han sido engañadas por esto. Es la historia de un concepto teológico, de una gaviota que tiene atributos humanos, una gaviota que se elevó a una perfección sin límite y descubrió que cada uno de nosotros es nada más que una idea de un gran Dios y que el nacimiento, el pecado, las enfermedades y la muerte no son verdaderamente cosas reales, sino sencillamente ilusiones. Y que lo que los escritores bíblicos llaman pecado, es en realidad virtud, y que la libertad es en realidad hacer lo que le plazca a uno. Bueno, amigo oyente, eso no es algo nuevo. Pero este libro, por supuesto, es algo que ha salido del infierno mismo, porque es satánico, ya que está en total oposición a la palabra de Dios. En el día de hoy estamos viendo toda clase de manifestaciones del demonio. Es algo que está a nuestro alrededor. Y es algo extraño que esto ocurra en esta edad materialista que no quiere tener nada que ver con lo sobrenatural. Hace algunos años esto era desaprobado en las universidades. Si uno creía en algo como esto, era nada más que un plebeyo. No importa cuán inteligente fuera. No importaba si tenía buenas calificaciones en las escuelas. Si uno creía en lo sobrenatural, era una persona radicalmente equivocada. Y la gente no vacilaba en decírselo a uno. Pero ahora todo esto ha cambiado. Esto es algo realmente extraño y misterioso. Hay muchos jóvenes que se han entregado a esto y nunca han tenido ningún estudio en la Biblia. Ahora Juan está hablando aquí a los hijos de Dios. Él nos ha dicho que debemos amarnos unos a otros y que tenemos que ayudarnos, pero que tenemos que tener cuidado. En nuestro programa anterior mencionamos que el apóstol Pablo había orado por los filipenses. Él los amaba y él dijo, yo esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es algo realmente maravilloso el amar, pero usted y yo nos encontramos en este mundo malo y este mundo en el cual vivimos nos puede devorar, nos puede engañar. Por tanto, necesitamos tener mucho cuidado. Así que Juan está diciendo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. A veces escuchamos de algunas personas que parecen tener poderes sobrenaturales, quizá puedan sanar, quizá puedan impartir dones, pero eso no nos entusiasma. Hay personas que nos dicen: ¿Y por qué no van a escuchar a Forano de Tal? Bueno, no queremos perder el tiempo. Se nos dice que debemos probar los espíritus, y amigo oyente, sencillamente porque una cosa parezca ser sobrenatural, y hay muchos grupos que están presentándose en el día de hoy, Podemos asegurar de que no hay nada sobrenatural en todo eso. Es nada más que un cristianismo camuflado, enmascarado. Debemos probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, los falsos profetas de los cuales Juan está hablando aquí son maestros. El apóstol Pablo lo utilizó de esa manera también. En su primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versículo 3, Pablo dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación exhortación y consolación la profecía aquí indica el enseñar el exhortar el instruir y hacer esa clase de cosas ahora hay muchos falsos profetas que han salido y se nos dice aquí en el versículo uno amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo Amigo oyente, hay muchos que, por cierto, han salido, y tenemos que tener mucho cuidado con esto. La profecía hoy se está convirtiendo en un tema muy interesante, y creemos que esto es correcto, pero una vez más, debemos tener cuidado y notar lo que dijo el señor Roberto Anderson, que en referencia a esto dijo, debemos tener cuidado con las pronunciaciones elocuentes de traficantes de profecías. Pues bien, hay mucho de eso en el mundo en el presente. Esta gente está diciendo más de lo que dice la escritura, así es que tenemos que tener mucho cuidado. El que un hombre venga y comience a decir "Señor, Señor", no quiere decir que nosotros debamos amarle. Quizá ese hombre sea mucho más peligroso que una serpiente. Puede estar enseñando una doctrina falsa y no estar enseñando en realidad la palabra de Dios. Quizá pueda llevar hasta una gran Biblia debajo del brazo, pero aun así necesita ser observado con mucho cuidado. Ahora, el versículo dos de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Juan nos dice En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí es donde comienza todo. Comenzó en Belén. Él nació en Belén y allí comenzó. Estamos hablando de la encarnación. Porque el Calvario y la tumba de este jardín donde se sepultó a Cristo no tienen significado a no ser que Él sea quien dijo ser, a no ser que Él sea el Dios hombre. Y la forma en que usted puede identificar a un falso profeta es que éste negará la deidad del Señor Jesucristo. Aunque esto no quiere decir que ese profeta no hable bien en cuanto a Él. Ah, esa gente dice que Él fue una clase de joven muy destacado, que Él era un niño que había nacido en el mundo y que era superior. Y la gente habla en cuanto al hecho de que él era un genio religioso, de que estaba sencillamente intoxicado con Dios, y que él probablemente tenía un mayor conocimiento de Dios y que puede haber sido alguna otra persona, algo así como un superestrella. Esta gente puede decir cosas muy buenas y muchas cosas lindas en cuanto a él, pero lo importante es, ¿fue él el Dios manifestado en la carne? El apóstol Juan dice que él era el verbo. ¿Quién es el verbo? Bueno, el verbo es Dios. Él ha creado todas las cosas y Él se hizo carne. ¿Dónde? En Belén, en el momento de su encarnación. Allí vino Jesús. El gnosticismo, que es una de las primeras herejías, y Juan la enfrenta directamente, dice que Cristo vino sobre Jesús cuando Él fue bautizado y que le dejó en el Calvario. Bueno, amigo oyente, eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ese bebé en Belén era mucho más que un bebé destacado, y que su muerte en la cruz no fue una muerte ordinaria, y que cuando él se levantó de entre los muertos, él se levantó corporalmente de entre los muertos. Él fue entregado por nuestras culpas y resucitado para nuestra justificación. Y como dijo el profeta Isaías: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora ese niño ya ha nacido, ese hijo ya ha sido dado. Amigo oyente, él salió de la eternidad, el anciano de días. Pero ese niño en su humanidad fue concebido en la Virgen María y él nació en Belén. Unos cuantos pastores y unos hombres sabios llegaron a adorarle. Él era mucho más que un niño precoz. Él era el príncipe de paz. Él logró la paz por la sangre derramada en la cruz. Y un día él traerá la paz a este mundo ya cansado de guerras en el cual vivimos. Lo importante de notar de nuestra parte es que esta es la señal, esta es la forma en que usted puede saber, puede probar los espíritus para saber si son de Dios. Tenemos que averiguar qué es lo que ellos creen en cuanto a Jesucristo. Luego Juan agrega aquí en el versículo tres del capítulo cuatro de su primera epístola y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esta es la tercera vez que Juan menciona al anticristo, y él es el único escritor que menciona al anticristo y solo lo menciona en esta epístola. Aquí tenemos esto ante nosotros otra vez, y no vamos a poder desarrollar todas las grandes verdades que hay aquí, pero Dios mediante en la próxima ocasión vamos a hablar un poquito más en cuanto al anticristo. Ya hemos visto en esta misma primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 22, que es un mentiroso, un engañador, que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Eso lo encontramos nuevamente en este pasaje de las Escrituras, pero creemos que ya hemos tenido una referencia a él antes. Y en el mismo capítulo 2, versículo 18 leemos, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, como ya explicamos anteriormente, la palabra anti puede significar dos cosas diferentes, ya que anti puede ser contra o también puede ser en lugar de, o sea, una imitación. Hemos presentado esto tomándolo de las escrituras. El Señor Jesucristo había dicho que muchos iban a venir en su nombre, es decir, que lo iban a imitar. Y podemos decir que es anticristo en ese sentido, pretendiendo ser Cristo. El otro significado es contra Cristo. Tenemos dos bestias mencionadas en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. La primera bestia es un gran líder político que viene. El anticristo va a gobernar al mundo, será un dictador mundial. Luego tenemos a un líder religioso que vendrá y es llamado el falso profeta. Él hará que el mundo adore a la primera bestia. Él viene disfrazado como un cordero, pero dentro de sí es un lobo. Así es que imita a Cristo. Y creemos que habrá dos hombres y que hacen falta dos hombres para cumplir todo lo que se dice en cuanto al anticristo. Usted tendrá un gran líder político al fin del tiempo y luego tendrá un gran líder religioso. La civilización en la cual vivimos está preparando todo para la venida del anticristo. Es decir, que vendrá un gran líder religioso todas las religiones del mundo se van a unir y existe ya esa clase de movimiento en esa dirección en el presente. Y también tenemos cierta clase de movimiento político porque se están dando hoy hacia esto de tener un solo líder en el mundo. Él traerá paz, pero será algo temporal para este mundo. Y esa será la época más terrible que haya visto este planeta. Hablamos en cuanto a este líder cuando estuvimos estudiando allá el libro de Daniel, usted recordará. Ese es pues el cuadro que se nos da aquí en cuanto al anticristo. Y ya han surgido muchos anticristos, pero esos no son el anticristo. Esos son maestros que están llevando al mundo cada vez más cerca al día cuando el mundo estará preparado para aquel que finalmente aparecerá. Regresamos a esta sección de la cual se ha dicho que hay ciertos obstáculos que debemos sobrepasar porque esto es un poco difícil. Uno de esos obstáculos es el área donde Satanás, por cierto, no quiere que usted y yo seamos advertidos en cuanto a él. Y esto es lo que hace este pasaje. Juan ha estado hablando en cuanto a que los creyentes deben amarse los unos a los otros. Y también dice de otros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Debemos cuidarnos de estos falsos maestros y falsos profetas que están en el mundo en el presente. La marca que puede identificar a esos falsos profetas y falsos maestros es que niegan la encarnación. Y cuando alguien niega la encarnación, la deidad de Cristo, entonces está negando su obra en la cruz porque todo esto descansa sobre quién es Él. Tratan de denigrarle lisonjeándole. Hay un viejo dicho que dice, le blasfeman con una débil alabanza y le alaban con una débil blasfemia. Así es como el Señor Jesucristo está siendo tratado hoy en muchas partes. Pero amigo oyente, Él es quien dice ser tan Dios como el mismo Dios. Juan está diciendo a los hijos de Dios que ellos no deben ser engañados. Nuevamente surge la pregunta, ¿cómo puede uno saberlo? Bueno, la forma objetiva de saberlo es que ellos niegan la encarnación. También tenemos la evidencia subjetiva. ¿Y cuál es? Bueno, leamos el versículo 4 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No hay ninguna razón para que usted sea engañado por esta enseñanza satánica de negar la deidad de Cristo. Cierto hombre que había formado parte de cierta iglesia que negaba la deidad de Cristo, se convirtió, nació de nuevo, y entonces sus ojos fueron abiertos y él se dio cuenta que estaba en el lugar equivocado. Porque esta gente estaba negando la deidad de Cristo. Cuando este hombre descubrió que esa denominación negaba la deidad de Cristo, se salió de allí. ¿Por qué lo hizo? Bueno, ahora el Espíritu Santo moraba en él. Y mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No hay pues ninguna excusa para que usted sea engañado hoy por falsos maestros o falsos profetas. Lo que uno debe hacer es ir a Dios en cuanto a esto. Pedirle que el Espíritu Santo le guíe y la enseñe. Si usted está en comunión con él, el Espíritu de Dios va a presentarle eso de manera muy clara. En cierta ocasión, una señora escuchaba este programa y nos criticaba mucho al comienzo, hasta nos ponía en ridículo. Ella pertenecía a una de esas sectas falsas, y ella pensaba que nosotros decíamos algo que estaba en contradicción con lo que a ella le habían enseñado, y por cierto que lo estaba. Pero ella comenzó a probar esto por medio de la palabra de Dios. Y esta señora había sido nacida de nuevo, y ella fue atrapada, por así decirlo, en esa secta. Ella logró entonces que sus ojos fueran abiertos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba allí para enseñarle, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y usted puede conquistar, puede dominar esas falsas enseñanzas a causa de eso. En cada creyente mora el Espíritu de Dios. Escuche lo que el apóstol Pablo dice en su Epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículo nueve. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Él no estaba poniendo en duda a los romanos y su salvación. Él está diciendo que lo eran, ya que el Espíritu de Dios moraba en ellos. Pero luego dice Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo que dice aquí es algo realmente maravilloso. En el capítulo cinco, versículo cinco de esa epístola a los romanos, él había dicho que este era uno de los resultados de ser justificados por la fe. Él dice allí: "Porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado". De esto vamos a hablar dentro de unos instantes. El amor de Dios por nosotros ha sido derramado en nuestros corazones. El Espíritu Santo ha sido dado a los creyentes. Ahora, ese no es el único lugar donde se menciona. También lo podemos leer en la Primera Epístola a los Corintios, capítulo seis, versículo diecinueve, donde dice ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora, por supuesto que el apóstol Pablo tiene que estar hablando aquí de esos santos superiores, de esos supersantos que ya habían llegado a una posición elevada, que solamente pensaban en cosas espirituales, aquellos que ya estaban viviendo en un nivel muy alto. Ah, no, amigo oyente. ¿Sabe usted de quién está hablando aquí Pablo? Él está escribiendo a los de Corinto, y poco antes los había calificado de bebés en Cristo. Él les ha dicho esto y todo lo que no deberían haber sido, pero que lo eran. Ahora lo que debemos destacar es que cada hijo de Dios tiene dentro de sí al Espíritu de Dios. Ya que eso es cierto, y esa es la razón por la cual usted no necesita que se le aparezca un ángel esta noche para decirle que usted está en el lugar equivocado, lo que usted necesita es tener al Espíritu Santo como Maestro. Y el Espíritu Santo nos enseña a través de su palabra. Uno no puede mantenerse lejos de la Biblia, ser ignorante de lo que enseña, ignorarla completamente y esperar que el Espíritu de Dios le guíe y le ayude. Lo que queremos decir, amigo oyente, es que esa es la razón por la cual estamos tratando de conseguir que la gente analice hoy la palabra de Dios. Porque estamos creyendo que el Espíritu de Dios abre los corazones de la gente y eso lo vemos en las cartas. Y el Espíritu de Dios los protege del mundo en el cual vivimos. Estamos viviendo en un mundo completamente malvado. Y es necesario que seamos advertidos en cuanto a las falsas enseñanzas que se presentan en este mundo. Y nosotros podemos probarlas. Ahora aquí tenemos una prueba y es como realizar una prueba de laboratorio, amigo oyente. Esta es una prueba que le aseguramos dará resultado. Tiene un doble aspecto. Es aquella que enseña que ellos niegan la encarnación y ese es el espíritu del anticristo. Eso es contrario a Cristo. Generalmente estos falsos maestros son personas muy atractivas, tienen mucha carisma, como se llama, y tienen una atracción, digamos, carnal para la gente, pero pueden ser probados. El Espíritu Santo está allí y es nuestro Maestro y nuestro Guía. Y el Apóstol Juan nos habla de una manera muy directa aquí, y nos dice en el versículo 5 de este capítulo 4 de su primera epístola, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Es decir que estos falsos maestros tienen mucha gente que les siguen. Las sectas y esos cultos del día de hoy están creciendo mucho más que el número de creyentes. ¿Por qué? Porque tienen la ventaja de que esto agrada a la carne, lo que nosotros no tenemos. Creemos que es algo trágico el que los creyentes usen medios carnales para atraer a la gente. Tenemos que tener mucho cuidado con los métodos que utilizamos. Si estos métodos son carnales, debemos reconocer que Dios no puede bendecir eso. Necesitamos estar muy seguros de que la palabra de Dios está siendo predicada. No interesa si son miles de personas que forman su iglesia. Eso no es lo importante. Nosotros no estamos interesados en esto. No interesa cuántos vengan, sino si la palabra de Dios está siendo presentada. Está siendo presentada en el poder del Espíritu. Eso es lo que es importante, y no mucha emoción piadosa por algún pedido sentimental que provoca que uno dé. El asunto es si la palabra de Dios está siendo predicada. ¿Está obteniendo resultados? Usted no quisiera invertir su dinero en una compañía que tiene un edificio muy hermoso, donde su presidente es un hombre muy elegante, muy agradable, por cierto, tiene carisma. Pero si usted quiere poner su dinero en esa compañía, usted querrá saber si están ganando dinero o no. ¿Está obteniendo resultados? ¿Está pasando algo allí? Creemos que Dios espera que nosotros utilicemos un poco de ese sentido común consagrado cuando estamos tratando en el área de la religión. Ellos son del mundo, dice aquí Juan, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Antes, cuando estábamos usando a Caín y a Abel como ilustración, es decir, cuando Juan los estaba usando como ilustración, lo que él quería enseñar era que Caín no era un hijo de Dios. Él no quiso decir que éste no era religioso porque, bueno, él presentó un sacrificio, una ofrenda. Y pensamos que su ofrenda era mucho más hermosa que la de Abel. La ofrenda de Caín era algo realmente hermoso, tenía los frutos del campo. Pero el sacrificio de Abel era algo sangriento y esto era algo repugnante para algunas personas. Pero ese fue el sacrificio que Dios aceptó porque reconoció el pecado del hombre y la necesidad de un Salvador. Y Caín no reconoció eso para nada, porque la carne depende de sí mismo, no depende de Dios. Y usted debe notar, amigo oyente, que Juan está presentando esto de una manera muy clara para nosotros, que lo importante es que Cristo Jesús es quien dijo ser. Eso es lo que nosotros debemos notar con toda claridad si la enseñanza es cierta o no lo es. Ahora, en el versículo seis de este capítulo cuatro de esta primera epístola, Juan dice. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. En nuestro ministerio uno aprende a utilizar la Biblia como un medidor Geiger. Uno de estos aparatos indica si hay uranio o no lo hay en las rocas o en el suelo. Así es que uno puede utilizar la Biblia como un medidor Geiger en la congregación. Y amigo oyente, los niños siempre responden a esto. Uno puede tener mucha confianza en esto, y esa es la confianza que tenemos en este ministerio radial, que el pueblo de Dios va a escuchar. ¿Y sabe una cosa, amigo oyente? No esperamos que la otra clase de gente escuche. Si ellos no quieren escuchar, todo lo que tienen que hacer es apagar la radio. Nosotros nunca les pedimos nada, sino que es el pueblo de Dios el que apoya esta obra. Después de todo, debemos recordar que el arca fue llevada en los hombros de los sacerdotes. El arca nos habla de Cristo, y si nosotros queremos llevarle a Él al mundo, tenemos que llevarlo sobre nuestros hombros. Juan estaba seguro de quién era el Señor Jesucristo. Juan podía decir esto, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego él nos presenta el propósito de su Evangelio. Allá en el capítulo veinte del Evangelio según San Juan, versículos treinta y treinta y uno, Juan dice Hizo además, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan tenía una evidencia que no daba lugar a dudas, que era indestructible de que Jesús era quien decía ser. Juan sabía eso, y eso es algo de lo cual nosotros necesitamos estar seguros en este día. Ahora, al llegar al versículo siete de este capítulo cuatro que estamos estudiando, llegamos otra vez al tema de esta sección Dios es amor, y sus hijos deben amarse los unos a los otros leamos este versículo siete del capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Juan amados amémonos unos a otros porque el amor es de dios todo aquel que ama es nacido de dios y conoce a Dios Esta es una sección realmente maravillosa amigo oyente amados amémonos unos a otros por qué porque el amor es de dios ahora debemos tener cuidado de notar lo que estamos hablando aquí. Luego de haber recibido la advertencia en cuanto a los falsos maestros, que no tienen que ser amados, tenemos que decir eso claramente, y nosotros nunca oramos por ellos. No queremos presentar algo que suene a piadoso aquí y decir, bueno, vamos a orar por ellos. No lo estamos haciendo, amigo oyente. Ellos son hijos del diablo. No estamos orando por ellos. Estamos orando por el pueblo de Dios. Estamos orando por el pecador perdido que va a acudir a Cristo. Si nosotros podemos presentarle la palabra a Él, entonces Él regresará a Cristo. Así es que, habiendo dado una advertencia en contra de estos falsos maestros que no deben ser amados, repetimos, Él regresa a este tema en esta sección, que los creyentes deben amarse los unos a los otros. Y debemos tener cuidado de notar lo que Él está hablando aquí cuando dice amor. Ya hemos tratado con esto anteriormente, que la palabra amor aquí no es eros. No se está hablando aquí del sexo. El amor al cual se está refiriendo Juan aquí es el amor que se conoce como ágape. No es algo sentimental, no es algo sexual, no es un amor social. Es un amor sobrenatural. Es lo que el Espíritu Santo puede poner en nuestros corazones. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso real y verdadero para nosotros. El amor de Dios. Y sólo el Espíritu de Dios puede darnos la habilidad de poder extender ese amor a los demás. La norma aquí, él nos presenta claramente, es el amor de Dios. Él dice en el versículo ocho el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí tenemos otra prueba de si usted es un hijo de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Aquí no estamos preguntando si usted ama a su mamá o a su papá. No estamos preguntando si usted ama a su esposa o a su esposo, a sus hijos o a sus primos. No estamos preguntando eso. Lo que sí estamos preguntando es si usted ama a los otros creyentes. Ahora quizá alguno conteste, bueno, yo amo a algunos de ellos. Bien, eso es bueno, amigo oyente. Usted se está dirigiendo en la dirección correcta. Pero hay algunos que son difíciles de amar. Eso lo podemos decir. Pero, amigo oyente, nosotros podemos amarles en el sentido de que podemos tener interés en ellos y podemos hacer eso. Esto no indica necesariamente que vamos a ir a abrazarlos a cada rato. No creemos que eso sea algo esencial. Existe demasiado de eso en círculos cristianos. Quizá eso sea algo bueno para las películas, que se besen uno al otro. Pero a nosotros se nos dice que debemos besarnos con ósculo santo y esa es una clase diferente de beso. No vemos que eso quede en el presente, pero usted puede demostrar su amor por otros, amigo oyente, por medio de su interés en ellos. Eso dará su resultado. Luego él nos da otra definición de Dios. Él dice, Dios es amor. Ya teníamos otra definición antes. Dios es luz. Llegamos ahora a esta segunda división principal que hemos comenzado. Hemos estado en esto desde que comenzamos el capítulo dos, en realidad, pero ahora, en esta sección que tenemos ante nosotros, Él nos presenta esta definición Dios es amor. Y esa es la norma del amor, Dios es amor. Y en la primera parte del versículo nueve del capítulo cuatro de esta primera epístola del apóstol Juan, leemos En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Él nos da una ilustración aquí de la misma manera en que lo hace el apóstol Pablo. Y uno se pregunta, ¿cómo me ama Dios? Bueno, usted no lo puede ver en la naturaleza. En la naturaleza, usted puede hallar un diente sangriento y zarpas afiladas, pero usted puede encontrar el amor de Dios en el Calvario. Usted puede encontrar el amor de Dios manifestado allí. El versículo nueve de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Juan dice En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios ha demostrado su amor, amigo oyente. Como dice el apóstol Pablo, Él entregó su vida por nosotros. Esa es la prueba. Por un hombre justo, quizá alguno se atrevería a entregar su vida. No sabemos si usted pudiera lograr que alguien dé su vida por usted en el presente. Creemos que podría tener un problema allí. Pero Dios ha demostrado su amor. Él entregó a su hijo a que muriera por usted, y lo entregó para que muriera por usted, no después que usted hubiera asistido a la escuela dominical durante muchos domingos sin perder ninguno durante cinco años. Dios nos amó cuando aún éramos pecadores, cuando no teníamos fuerzas, cuando estábamos perdidos, cuando éramos casi imposibles de amar. Entonces fue cuando Dios nos amó. Y la explicación, amigo oyente, se encuentra en Él y no en nosotros, porque nosotros no somos fáciles de amar. Nos encontramos en un pasaje que se le ha llamado Dios es amor. Tenemos tres definiciones en realidad en este pequeño libro, en esta pequeña epístola del apóstol Juan. Primero, Dios es luz. Y eso lo pudimos apreciar en el capítulo uno hasta el capítulo dos, versículo dos. Ahora estamos en el mismo corazón de la Epístola, esta sección Dios es amor. Eso comenzó en el capítulo dos, versículo tres, y continúa a través de este capítulo 4. Luego en el capítulo cinco tendremos lo que se llama Dios es vida. Así es que aquí se presentan estas tres grandes definiciones en cuanto a Dios. Ellas constituyen las divisiones de este maravilloso libro. Comenzando con el capítulo cuatro tenemos lo que algunos han llamado un paréntesis. Quizá no sea tanto como eso, pero es por cierto como una luz roja que se ha colocado, una señal de advertencia que nos indica que debemos detenernos, mirar y escuchar. Este asunto de amor debe hacerse con juicio y conocimiento. Nosotros debemos amar a los creyentes, pero debemos estar seguros que los creyentes no son falsos maestros y debemos probarlos, como él nos lo ha dicho con toda claridad. Se nos dice que debemos probar los espíritus. También que hay falsos profetas por allí que están enseñando cosas falsas. En los días de Juan, por ejemplo, estaban los ascéticos y los gnósticos de Corinto. Ellos negaban la humanidad de Cristo y al hacer eso, negaban también la deidad de Cristo. Ellos hacían de Él una persona muy rara y extraña, por cierto. Por alguna razón, el pueblo de Dios siempre ha sido un poco crédulo. Hay muchos creyentes que son víctimas, como dijo el doctor Robinson, aquel gran erudito en griego, que dijo hace muchos años, que los creyentes son víctimas de las últimas modas y de las farsas y tonterías espiritualistas que se presentan. Y hay mucho de esto en nuestro día. Así es que Juan nos presenta aquí esta advertencia para que tengamos cuidado. Un maestro falso negará la encarnación de Cristo. No nos venga a decir, amigo oyente, que el nacimiento virginal no es algo importante. Alguien preguntó, ¿puede uno ser un creyente y negar el nacimiento virginal? Y la respuesta es un rotundo no, amigo oyente, eso no puede ser. Eso es imposible, porque allí se encuentra exactamente la señal de un falso profeta o de un falso maestro. Cuando usted destruye el nacimiento virginal, usted destruye también su muerte en la cruz por los pecados del mundo y su resurrección corporal. En otras palabras, usted arruina la fe cristiana y esa es la razón por la cual el nacimiento virginal ha llegado al punto donde ha sido objeto de tanta negación en nuestros días y eso por supuesto revela a un falso maestro inmediatamente al hijo de dios se le ha dado el espíritu de dios para que le guíe y comenzando con el versículo siete en este capítulo cuatro, Juan regresa a hablar a los hijitos nuevamente en cuanto a ese gran tema del amor. Hemos recorrido algo de este terreno con anterioridad, pero es bueno que regresemos y hagamos un repaso bueno y saludable. Leamos entonces el versículo siete otra vez. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. A través de todo esto, la palabra utilizada para amor es la palabra ágape. Ágape es la forma de amor más elevada. Y está por encima del amor sexual, por encima de las relaciones humanas. Es decir, que usted puede amar a su esposa, o a su madre, o a su padre, o a sus hijos, a sus primos, como hemos dicho, pero de eso no es de lo que está hablando Juan aquí. Él está hablando de aquello que es sobrenatural. Y no es algo sentimental, no es algo sexual, tampoco es algo social. O sea que no es la clase de amor a los amigos con los que les gusta estar. Esto tiene que ver con la clase de amor. Con la cual Dios ama. Y este es un versículo que algunos utilizan en mala forma. Quizá usted no lo haya hecho, pero sabemos que hay algunos jóvenes que utilizan este versículo para cortejar a una muchacha, y mencionan este versículo siete del capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Juan. Dicen Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Pero la clase de amor a la cual ellos se están refiriendo no es la misma clase de amor de la cual Juan está hablando aquí, de eso estamos seguros. Han interpretado mal este versículo. Ellos tienen que admitir que no tienen propósitos muy elevados cuando citan el versículo en esa forma. Así que puede ser utilizado mal. Amados, amémonos unos a otros. Es decir, creyentes a los creyentes. Quiero decir que esta es la prueba decisiva, esta es la prueba del ácido que comprueba si uno tiene o no tiene una moneda genuina, real, verdadera. Así es como podemos comprobar las monedas y esa es la forma en que los creyentes son probados. Y es algo que creemos debe ser enfatizado en el presente. Debemos probar a los espíritus y por tanto debemos amar a los hermanos. Amados, dice aquí Juan, amémonos unos a otros, es decir, a los creyentes, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, considerándolo desde el punto de vista humano, cuando usted se encuentra con una persona que dice que es creyente y usted descubre que esa persona le ama y que ama también a los demás creyentes, entonces esa persona es un hijo de Dios que ha nacido de nuevo. En nuestro ministerio radial muchas veces recibimos cartas de personas que se expresan de una manera que probablemente no utilizarían si nos hablaran personalmente, pero recibimos cartas de nuestros oyentes donde nos dicen que nos aman. Y eso nos gusta mucho porque nos agrada que los oyentes se expresen de esa manera. En cierta ocasión, una familia escribió, ustedes llevaron a nuestros dos hijos a los pies del Señor. Bueno, eso es para nosotros una evidencia de que ellos son hijos de Dios, que han nacido de nuevo y que nos escriben. Ahora el versículo 8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto se volverá a repetir en el versículo 16 de que Dios es amor. Así es que esto se nos presenta dos veces aquí. El doctor Ironside tiene una historia que contar que está relacionada con esto y vamos a mencionarla aquí porque creemos que nos revela de una manera maravillosa que sólo el cristianismo revela el Dios de amor. Escuche la historia del doctor Ironside. Hace algunos años, decía él, Una dama que se enorgullecía de pertenecer a la intelectualidad. Me dijo, yo no tengo uso alguno para la Biblia o para la superstición del cristianismo y los dogmas religiosos. Para mí es suficiente saber que Dios es amor. Bien, le dije, ¿lo conoce usted a él? Y ella respondió, por supuesto que lo conozco. Todos sabemos eso. Y esa es una religión suficiente para mí. Yo no necesito los desarrollos de la Biblia. Luego el doctor Ironside le dijo, ¿Cómo descubrió usted que Dios es amor? Y esta mujer respondió, Bueno, todo el mundo sabe eso. Y él le hizo otra pregunta y dijo, ¿Le conoce a él la gente de la India? ¿Qué me puede decir de esa pobre mujer apesadumbrada que arroja a su niño en el río sagrado Ganges para que sea devorado por los cocodrilos como un sacrificio por sus pecados? ¿Conoce ella que Dios es amor? Y esta mujer respondió diciendo, bueno, ella es ignorante y supersticiosa. Y el doctor Ironside luego dijo, ¿qué me dice de los habitantes de las selvas del África que se inclinan ante dioses de madera y de piedra, que están constantemente atemorizados por esos fetiches creados por ellos mismos? Y de los pobres paganos en otros países, ¿conocen ellos que Dios es amor? Y ella respondió, Bueno, quizá no lo saben, pero en un país civilizado nosotros lo sabemos. El doctor Ironside entonces le hizo esta pregunta. ¿Cómo es que nosotros lo sabemos? ¿Quién nos dijo eso? ¿Dónde hallamos eso? Y ella respondió, yo no entiendo lo que usted quiere decir, yo siempre he sabido eso. Y luego él le dijo esto, yo quisiera decirle esto, señora, que nadie en el mundo sabía esto, sino hasta cuando fue revelado del cielo y presentado en la palabra de Dios. Está allí y en ningún otro lugar. No se encuentra en toda la literatura de la antigüedad ahora cómo se manifiesta ese amor de dios cómo fue revelado y luego él le dijo esto en esto se mostró el amor de dios para con nosotros en que dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él hasta aquí lo que dijo el doctor Ironside ahora cuando dice en este versículo nueve a su hijo unigénito encontramos en este versículo algo para aquellos que quieren robarnos de la deidad de cristo cuando a Él se le llama el Hijo Unigénito, indica que aquí existe una relación única, singular. Y es que Él no fue creado o procreado, porque Dios llamó en realidad a los ángeles sus hijos. Él les llama a aquellos que confían en Cristo hijos de Dios. Pero aún así, está claro que el Señor Jesucristo es el Hijo Unigénito. ¿Sabía usted que Dios había dicho lo mismo a Abraham, que Él tenía que ofrecer en sacrificio a su Hijo, su único? Isaac, bueno, para ese entonces él ya tenía a Ismael, y más adelante él tenía otros, pero Ismael era su hijo y lo era tanto como lo era Isaac, quizá Ismael se parecía tanto a su padre como se parecía a Isaac, pero este último Isaac era llamado el único. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque es único. El nacimiento suyo fue milagroso. Él tiene una relación única, singular. Por tanto, el Señor Jesucristo ocupa su posición en la deidad como el Hijo, de la misma manera en que Dios el Padre la ocupa como Padre. Pero esto no quiere decir que Él es un Padre humano, sino que Dios es un Espíritu, como dijo el Señor Jesucristo mismo. Amigo oyente, eso nos presenta la unicidad del Hijo de Dios, la singularidad del Hijo de Dios, su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y eso es algo extraño. ¿Cómo vamos a vivir por Él? Vamos a vivir por Él, porque Él murió, su muerte nos da vida. Notemos lo que dice aquí en el versículo diez de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Juan. Dice Juan en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ya hemos visto esto anteriormente, lo vimos cuando estudiamos allá el capítulo dos, al comienzo, en el versículo dos, donde dice y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo lo que tenemos aquí es algo notable de veras reconocemos que hay diferentes palabras que son utilizadas para propiciación debemos decir que es la misma palabra pero una forma diferente de ella el énfasis aquí es sobre el hecho como dijo ese gran erudito en griego el doctor a t robinson la palabra propiciación aquí es acusativa, en oposición a la palabra huion, o sea, el hijo. De modo que la palabra significa en realidad propiciatorio. En el Antiguo Testamento era la palabra expiación, y es la palabra que significa cubrir. Es un cuadro de ese propiciatorio que se encontraba en el tabernáculo. Permítanos presentar esto de la manera más sencilla posible. En el tabernáculo, en el lugar santísimo, había un arca. En la parte de arriba del arca estaba la tapa que era sumamente ornamental. Había sido construida de oro sólido y sobre ella había dos querubines. Ellos miraban hacia abajo a la tapa del arca y era algo hermoso, por cierto, porque el arca había sido construida de madera de acacia y había sido incrustada con oro y la parte de afuera había sido cubierta con oro. Y este era el propiciatorio donde ellos se encontraban con Dios. Es decir, la nación se encontraba con Dios en la persona del sumo sacerdote. Una vez al año, y solamente una vez al año, Él entraba allí y derramaba sangre sobre el propiciatorio. ¿Y qué hacía de esto un propiciatorio? Esa era la única forma en que ellos podían encontrarse con Dios. Dios les amaba, pero Él no se dejó llevar por el amor y les dijo, ustedes pueden venir de cualquier forma, sino que esta era la forma en que ellos tenían que acercarse a Dios. Y en ese gran día de la expiación, el sumo sacerdote entraba y salpicaba el propiciatorio con sangre. Eso indicaba que la nación había sido aceptada por otro año más, y ellos tenían que repetir eso una y otra vez cada año. Ahora el Señor Jesucristo es llamado aquí la propiciación por nuestros pecados. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo allá en el tercer capítulo de su epístola a los romanos. Eso indica que Él es el propiciatorio por nuestros pecados. Jesucristo mismo es el propiciatorio porque Él murió aquí en la cruz. Él fue entregado por nuestras ofensas. Él fue resucitado para nuestra justificación y Él ha realizado la expiación por nuestros pecados para que usted y yo, amigo oyente, podamos entrar sin temor ante su trono de gracia. Ese es un trono de gracia porque allí hay misericordia para nosotros. Eso es lo que Él hizo y esa es la forma por la cual Dios ha demostrado su amor. Ahora aquí tenemos dos definiciones de Dios, como usted puede notar. En el versículo ocho de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan, que estamos estudiando, dice Dios es amor. Y también lo encontramos en el versículo dieciséis de este mismo capítulo. Muy bien, eso es algo maravilloso. Pero debemos notar que no podemos decir nosotros Dios es misericordia. Tampoco podemos decir Dios es gracia. Ni siquiera podemos decir Dios es justicia. Usted puede decir que Dios es santo porque así es como es Dios. Ahora no podemos decir esas otras cosas, pero sí podemos decir Dios es amor. Y una vez más, debemos repetir que Dios no nos salva por amor. Él nos ama y no queremos perder de vista eso. Pero Dios no puede abrir la puerta de atrás del cielo y hacernos entrar cuando nadie esté mirando porque Él nos ame. Dios no puede abrir las puertas del cielo y hacernos entrar por la puerta principal. Dios no puede hacer eso. Y Dios no va a hacer eso. A veces los jueces de nuestra tierra, de nuestras naciones, sucumben a la tentación del dinero o de la influencia que pueden tener las personas. Pero eso no ocurre en el cielo. Amigo oyente, aunque Dios le ama, Él no le salva a usted por amor. Dios no le puede salvar por amor, sino que Dios tenía que hacer algo porque Él es un Dios santo y justo, y lo que Él hace es justo. Así es que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por usted y por mí, para pagar el castigo por nuestro pecado. De modo que Dios ahora puede extender su mano a nosotros y salvarnos. Solamente en base a esto es que un Dios santo puede salvarnos. Él no nos puede salvar de ninguna otra manera. Así es que... Cristo es el propiciatorio. Ahí es donde Dios revela su amor. Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por tanto, Él puede decir aquí en el versículo 10, En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amigo oyente, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en la realidad Él nos amó a nosotros. Nosotros no le amamos a Él primero. Dios no hizo esto porque nosotros fuéramos personas muy atractivas, o porque fuéramos personas muy buenas, o porque prometimos hacer algo. Dios hizo esto cuando éramos aún pecadores. Entonces fue cuando Cristo murió por nosotros. Eso es algo muy importante que debemos reconocer en el presente, que usted y yo somos pecadores y que Dios nos ama. Dios nos amaba cuando éramos aún pecadores. Entonces fue cuando Cristo murió por nosotros. Dios lo hizo entonces y Dios nos amaba entonces. Pero Él preparó una forma para nosotros y Él ha presentado con toda claridad que nosotros tenemos que aceptar esa forma de llegar a Él. El Señor Jesucristo dijo, Yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amigo oyente, o usted va a Él por el camino que Él ha trazado, o usted no puede ir a Él. No tiene sentido el hablar que Dios es amor y que todo va a resultar bien. Amigo oyente, el resultado será que los perdidos van a ir a una eternidad de perdición y los salvados serán salvos también por la eternidad. En ese sentido las cosas sí van a resultar bien. ¿Cómo van a resultar para usted, amigo oyente? Darán buen resultado si usted se acerca a Dios por el camino que Él ha trazado. Esto es de suma importancia. Ahora, en el versículo once de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Juan, leemos Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios ha demostrado su amor, por tanto, usted y yo debemos amar en el mismo nivel. Juan dice, amados, si Dios nos ha amado así, y eso nos hace pensar en su amor. Dios dio a su Hijo por nosotros. Él nos amó lo suficiente, hasta lo sumo. Su Hijo fue la propiciación por nuestros pecados. Ahora, si nosotros amamos a los que nos aman, entonces hay un motivo para nosotros para amarnos y no hay valor en eso. El Señor dijo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Nosotros debemos amarnos unos a otros. Eso nos gusta mucho cuando él dice debemos. Eso es lo que quiere decir. Él quiere decir que esto no es un simple sentimiento barato como piensan muchas personas, sino que él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, si le amamos de veras, él dice, guardad mis mandamientos. Y este es su mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. ¿Qué le parece, amigo oyente? ¿Quiere usted decirnos que aborrece a los creyentes aquí y que aún así ama a Dios? Amigo oyente, permítanos ser francos con usted hoy. Si usted no puede demostrar eso en su vida, demostrar que usted tiene amor por los demás creyentes, entonces hay una gran duda de si usted es o no es un hijo de Dios. Existen muchas tonterías en el presente y aquí no se está hablando de dar palmaditas en la espalda o de llamar a alguien hermano o ser muy amable en la iglesia sino que debemos preguntarnos si en realidad nos preocupamos, si tenemos el verdadero interés por los demás creyentes. ¿Le interesa a usted esparcir su palabra? ¿Tiene usted interés en servirle? Eso es lo que es importante. El Señor Jesucristo podía decir desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo dijo en su último momento el primer mártir cristiano. Esteban dijo eso. ¿Puede usted perdonar de esa misma forma? ¿Puede usted perdonar a aquellos que le han herido, que le han hecho daño y que profesan ser hijos de Dios? Amigo oyente, si ellos no pueden retornarle ese amor, entonces hay serias dudas de que ellos sean hijos de Dios. Esa es la prueba real, esa es la prueba verdadera, y eso duele un poco, ¿verdad? Porque nosotros no escuchamos hablar de estas cosas en pequeños estudios o en reuniones familiares donde se habla de cómo vivir la vida cristiana, cómo llevarse bien con la esposa. Este es el fundamento, la base de todo esto. Y si usted le ama a él, entonces debemos también amarnos los unos a los otros. Estamos avanzando muy lentamente en este estudio porque creemos que esto es de suma importancia en la época en que vivimos. Muchos pastores dicen que este es el libro que ellos quieren enseñar en sus iglesias porque es un libro que tiene mucho significado para los creyentes. Ahora, el versículo doce de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Juan nos dice Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Note usted que Juan dice Nadie ha visto jamás a Dios. Ahora, esta es una declaración que da lugar a ciertos ataques, porque recibimos cartas de gente cuando uno dice que nadie ha visto a Dios jamás, esta gente nos presenta ilustraciones de las escrituras de aquellos que han visto a Dios, y comienzan diciendo, por supuesto, que Adán fue el primero que le dio. Esta gente habla en cuanto a esto, y luego dicen que Moisés habló con él cara a cara, y que Dios le colocó en una hendidura de la roca y pasó por allí. Y luego mencionan a Isaías capítulo 6, donde él nos dice, Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. También encontramos que Ezequiel tuvo visiones de Dios y que el Señor se apareció a Daniel y aún a otros. Sin embargo, podemos decir, como Juan dijo en su propio Evangelio, el capítulo uno, versículo dieciocho, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Esto simplemente quiere decir que cuando Dios apareció a los hombres en el Antiguo Testamento, ellos no vieron a Dios, porque Dios es un espíritu, y así es como uno le adora a él. Lo que ellos vieron se conoce como teofanía, es decir, que Dios se manifiesta a sí mismo en alguna forma a esta gente, pero que él no se manifestó a sí mismo en su totalidad. Así es que puede decirse, como expresa Juan en su epístola, aun después que el Señor Jesucristo ha ascendido a los cielos, Él puede decir nadie ha visto jamás a Dios. El Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto, ha visto al Padre. Pero ¿cómo le vieron? Velado, cubierto en carne humana. Y de tal manera que las multitudes no le conocieron. Y él vivió en Nazaret, vestido, por así decirlo, de carne humana. Ellos no sabían que él era el Hijo de Dios. Nadie ha podido ver a Dios en toda su gloria. Eso es cierto aún hoy. La única forma en que ellos pueden saber en cuanto a Dios es observando a los creyentes. Y lo que Juan está tratando de señalar aquí es sencillamente esto, que ningún hombre ha visto a Dios jamás, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios entonces mora o vive en nosotros. O sea que Dios puede manifestarse a sí mismo hoy a través de los creyentes que se aman unos a otros, y el mundo puede ver eso. Amigo oyente, el mundo no puede saber nada en cuanto al amor de Dios. Los pecadores en realidad no saben nada en cuanto al amor de Dios. Y Dios todavía tiene que demostrárnoslo en la cruz, y lo hizo cuando Cristo murió. Él hizo eso por el Espíritu Santo. Ese amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Fue dado para nosotros. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Esa es la única manera en que nosotros podemos conocer en cuanto a Él. Y aún es cierto, no hay nadie que busque a Dios. Así es que Dios ha venido a buscar a los hombres y Él vino hace más de dos mil años manifestándose a sí mismo en el Señor Jesucristo. Y todo lo que yo sé en cuanto a Dios es lo que conozco en la persona de Cristo. Yo no sé cómo se siente Dios en cuanto a ciertas cosas. No sé qué es lo que Él piensa en cuanto a ciertas cosas, pero puedo seguir al Señor Jesús y puedo escucharle a Él y sé qué es lo que Dios está pensando. Puedo sentir el latir del corazón de Dios y sé cómo Él se siente en un funeral. El Señor Jesús lloró y luego Él se entristeció en cada funeral que estuvo presente. Y sabemos también cómo se siente Él en cuanto a los niños pequeños. Sabemos eso porque Él vino y manifestó a Dios. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un mundo malvado en el presente. Y desafortunadamente hay demasiados de nosotros que estamos tratando de complacer al mundo en lugar de predicarle al mundo. Estamos más preocupados en cuanto a lo que el mundo piensa en cuanto a nosotros. Lo importante, amigo oyente, es qué es lo que ellos piensan de Cristo y qué es lo que piensan de quienes lo representamos a Él en el presente. ¿Hay alguien ha expresado esto de la siguiente manera. A la edad de veinte años no nos importa lo que el mundo piense de nosotros. A la edad de treinta años nos preocupamos por lo que el mundo pueda estar pensando de nosotros. A la edad de cuarenta años descubrimos que no está pensando en nosotros para nada. Y eso es cierto. De todos modos nosotros somos testigos ante el mundo. Y cómo va a testificar usted, amigo oyente, predicando la palabra. Eso es importante. Pero luego el mundo ve que no hay amor entre los creyentes y el mundo está padeciendo o sintiendo una gran hambre por el amor. No saben lo que es. Las definiciones de la gente del mundo son palabras de cuatro letras. Se deletría sexo. Ese es el único amor del cual el mundo conoce en el presente. Pero no conocen nada en cuanto al amor de Dios. No saben lo maravilloso que Él es. Y ni usted ni yo lo sabemos. Nadie ha visto jamás a Dios pero él puede ser manifestado en nosotros. Platón expresó algo en cuanto a esto y creemos que él estuvo en contacto con el judaísmo. Él dijo, la vida radiante es la sombra de Dios. Esa es una buena definición. David, por su parte, dijo que él se cubre de luz como de vestidura. Y una vestidura es algo con lo cual uno se puede cubrir. Dios se cubre a sí mismo con luz. Aquello que sirve para revelar es precisamente lo que lo cubre. Porque la luz es tan brillante. Él es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Y Él le envió a donde nosotros pudiéramos verle. Y Él es aquel que es Dios. Y esa es la única manera por medio de la cual usted y yo vamos a conocer a Dios. Eso es muy importante de saber de nuestra parte. Debemos decir que el mundo no está viendo mucho de esto. Y aún así, el mundo le ha visto a Él en las vidas de muchos creyentes destacados. Ahora el versículo 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Y amigo oyente, esto no es un amor humano. Usted y yo no podemos lograrlo. Los frutos del espíritu son amor, gozo, paz, mansedumbre, etcétera, pero el amor es el que encabeza la lista. Ahora hay muchos que creen que el amor es el fruto y que los demás salen del amor. Y si usted lee la primera epístola a los Corintios capítulo trece puede llegar a la misma conclusión que el gozo es producto del amor y que la paz también sale del amor. Cuando Chiang Kai shek estuvo gobernando a China, él no era creyente, era un verdadero pagano. Algunos misioneros que lo conocieron decían que este hombre llegó a ser un verdadero creyente nacido de nuevo. Bueno, no lo sabemos y no estamos discutiendo eso, pero en ese entonces era un pagano y tenía una esposa creyente y él decía no puedo comprender a estos creyentes ellos han sido tratados de la manera más abominable aquí han sido robados castigados muchos de ellos han sido asesinados y han sido perseguidos de una manera terrible y aun así no encontré a ninguno de ellos que tomara represalia y en cualquier oportunidad que puedan hacer algo por la gente o por China misma están listos y dispuestos a hacerlo no los comprendo y su esposa le dijo: Lo que estás viendo es la esencia misma del cristianismo. Ellos hacen eso porque son creyentes. Y amigo oyente, necesitamos muchos paganos más que puedan ver eso en la vida de los creyentes en el presente. Esto es algo que se ha descuidado en el día de hoy. ¿Cuántas veces ha escuchado usted que se hable de esto, ya sea por radio o en la iglesia o en cualquier otro lugar? ¿Escucha usted hablar de esto en esos pequeños seminarios o en esos cursillos que se presentan? ¿Es esto lo que se enseña que es algo básico? Amigo oyente, no es necesario preocuparse del lugar que ocupa la esposa en un hogar, si ella debe o no debe obedecer al esposo, si él es o no es la cabeza del hogar y todos esos argumentos que se presentan hoy. Si él ama a su esposa y hace como dice la Biblia, que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia, ella es la mujer que usted ama, usted entregaría su vida por ella. Y la esposa puede decir, le amo con todo mi corazón. Yo haría cualquier cosa por él. No creemos entonces que uno necesite muchas reglas y normas por las cuales regirse. En cierta ciudad del oeste norteamericano se levanta un monumento en honor a la mujer pionera. Esta mujer pionera, vestida al estilo de los colonizadores de esa época, una muchacha joven, tiene cinco niños que la rodean, asidos de esas faldas largas que usaban en aquellos días. Ella tiene en su mano un rifle, delante de ella se encuentra su esposo, y ella está cargando un rifle mientras él dispara otro. Él está allí protegiéndola a ella. Sí, amigo oyente, no creemos que esta mujer necesitara ninguna clase de cursillos o conferencias en cuanto al sexo. Ella tiene cinco hijos. Sabemos que podría darle lecciones a algunos en cuanto a eso. Tampoco creemos que fue necesario que ella escuchara alguna conferencia sobre cómo retener a su esposo. Ella no tenía ningún problema en retenerlo. ¿Por qué? Porque se amaban el uno al otro, amigo oyente. Estaban unidos. ¿Y cuán maravilloso es eso? Ah, si los hijos de Dios pudieran solamente manifestar el amor de Dios a cuantos les rodean aquí dice que su amor se ha perfeccionado en nosotros se desarrolla en nosotros esto es algo que crece en nosotros y este versículo 13 dice en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado de su espíritu y esa es la verdadera prueba el espíritu santo mora en cada creyente en el versículo cuatro habíamos leído mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo en usted, amigo creyente, mora el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios puede producir ahora este amor en su corazón. Usted no lo puede producir. Yo tampoco lo puedo producir. No puedo amar de esa manera. Mi inclinación natural es que si alguien me golpea, yo devuelvo ese golpe, y quizá más fuerte de lo que lo recibí. Pero el Espíritu de Dios, si mora en nosotros, si nosotros estamos llenos del Espíritu, entonces vamos a manifestar esa clase de amor al mundo. Y en el versículo catorce nos dice Juan, Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo. Este es el testimonio del Evangelio. Este es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Este es el propósito de nuestro amor. Esto no es algo descuidado o empalagoso. Nuevamente tenemos que volver a repetir esto, que el amor cristiano no es algo sentimental, no es algo sexual, no es algo social, no es algo que uno aprecia en un banquete de una iglesia. Es algo que se revela a sí mismo cuando llevamos a Cristo a un mundo perdido, a los pecadores. Así es como nosotros manifestamos nuestro amor. Es difícil comprender. Uno puede hablar con misioneros que han ido a muchos lugares, misioneros que han estado en Israel, por ejemplo, en África, en el Líbano, en Turquía, en muchos lugares de Europa, Francia, Italia, aún en nuestras Américas. Y una de las cosas que uno sabe de estos misioneros es que aman a la gente. Muchas de las personas que ellos aman han sido muy difíciles de amar, pero tienen un amor para con ellos. ¿Y cuán maravilloso es poder observar esto? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Están llevando el Evangelio a estas personas. Y eso es lo que Dios les ha encomendado a ellos que hicieran. Cuando llegaron a ese lugar, quizá no les amaban al principio, pero después de haber trabajado junto con la gente, uno los puede llegar a amar a ellos. O si no, uno no es un hijo de Dios. Y Juan nos dice aquí en el versículo quince, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. Allí es donde uno comienza con él. No nos venga a decir amigo oyente que el nacimiento virginal del Señor Jesús no es importante. Muchas veces usted ha oído predicar en cuanto a la muerte del Señor Jesucristo y el énfasis del Evangelio que Cristo murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que todo esto sucedió conforme a las escrituras. Y amigo oyente, si Él no es quien dijo que era, entonces su muerte y su resurrección es algo que no tiene ningún significado, y tendríamos entonces el hecho de que Él no fue resucitado de entre los muertos. Pero toda la evidencia está del lado de que Él sí resucitó, y la prueba es su nacimiento virginal. Él fue quien dijo ser que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios permanece en él y él en Dios. Esa es la razón por la cual él podía decir, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y él hizo esta tremenda declaración, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible algo así? Porque Él ha hecho esa declaración anterior que lo que Dios hace, Él lo hace, que Él va a resucitar a los muertos y que va a juzgar a todos los muertos. Esta es la razón por la cual Él puede decirle a usted hoy, debido a quién es Él, que si usted escucha su voz, si usted cree en esa voz, usted entonces puede ser salvo. Y los versículos quince y dieciséis juntos nos dicen todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Todo esto está entretejido de tal manera que no se puede desatar. Uno no podría decir que ama a Dios y que es un hijo de Dios y aborrecer a su hermano aquí. Ahora esta es la segunda vez que Juan nos presenta esta definición. Dios es amor y una forma fácil de recordar esto es que se encuentra en la primera epístola del apóstol Juan capítulo cuatro. usted puede entonces multiplicar cuatro por dos y el resultado es ocho y es en ese versículo donde ocurre por primera vez luego multiplica ocho por dos otra vez y el resultado es dieciséis y es en ese versículo donde estamos ahora precisamente. Tenemos entonces que estos dos versículos, los versículos ocho y dieciséis de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Juan, nos dan la definición de que Dios es amor. Ahora, siguiendo adelante con el versículo diecisiete, leemos En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Eso quiere decir completo. Es decir, si usted y yo amamos a Dios y amamos al Señor Jesús y nos amamos los unos a los otros como hermanos y hermanas en la fe, entonces esto nos puede dar confianza. No tendremos ningún temor en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En otras palabras, nosotros somos como es el Señor Jesús. Él fue resucitado de entre los muertos, se nos dice aquí, y Él tiene vida. Y nosotros tenemos vida también. Él se encuentra allá arriba por nosotros. Nosotros estamos en Cristo y somos aceptos en el amado. Por tanto, podemos ir y decir aquí en el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No hay nada que se pueda comparar al temor en el corazón humano. Pero el Hijo de Dios no necesita tener temor de ningún juicio que venga. Ya todo está arreglado. Y eso sucedió cuando Cristo murió por usted. De donde el que teme, dice aquí Juan, no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, que uno no puede disfrutar de esa salvación. Usted puede apreciar entonces, amigo oyente, que el gozo sale del amor. Y que si usted tiene amor para con el Señor Jesús, para con Dios, si usted tiene amor para con sus hermanos. Entonces el temor es rechazado. Luego en el versículo 19 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan leemos, Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó a nosotros cuando éramos personas sin ningún atractivo. Él sí que merece ser amado, Él es digno. El Cordero es digno de todo nuestro amor, de toda nuestra devoción, de todo nuestro servicio. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No somos nosotros quienes decimos esto, amigo oyente, sino que es Juan quien lo dice. Escuche usted lo que dice aquí en este versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Qué cosa más absurda, qué hipocresía piadosa podríamos decir. Eso es lo que existe en el presente, aun en iglesias fundamentales. Y el último versículo de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Juan, el versículo veintiuno dice: Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es un mandamiento. Él no dice: Si a usted le parece, o si quiere hacerlo, lo debe hacer. Él dice: Esto es lo que yo les mando hacer, porque yo amo. Ustedes también tienen que amar. Y eso es lo que hemos visto allá en el libro de Jonás. A veces uno se cansa de escuchar en cuanto a creyentes dedicados y consagrados que son perezosos en su tarea. A veces uno puede observarlos de cerca y puede observar algunos obreros del Señor maravillosos, muy dedicados. Pero de vez en cuando se puede apreciar a uno que habla una mentira. Y esa mentira es de cuán dedicado es él en cuanto al Señor. Usted, amigo oyente, no es muy dedicado al Señor a no ser que usted pueda demostrarlo en su servicio. Esa es la única manera de hacerlo. Hemos visto en la primera parte que Dios es luz. Luego pasamos bastante tiempo en esta larga sección central que concluyó con el capítulo 4, donde vimos que Dios es amor. Ahora el tema del capítulo 5 es que Dios es vida. Esto está dividido en dos secciones separadas. En los primeros cinco versículos tenemos la victoria sobre el mundo y luego en los versículos seis al veintiuno tenemos la seguridad de la salvación. Esta es una sección muy importante a la cual hemos llegado y recordemos que aquí en la primera parte de este capítulo cinco Juan está hablando a los creyentes de la victoria sobre el mundo. Y el mundo aquí una vez más es este sistema mundial, el cosmos, es decir el mundo con todas sus organizaciones, todos sus gobiernos, todo su egoísmo, su avaricia, todo su terrible pecado, y el hijo de Dios tiene que tener su victoria sobre el mundo aquí y eso es algo posible para él, así es que en el primer versículo de este capítulo cinco de su primera epístola Juan dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Como ya hemos dicho, esta sección a la cual entramos hoy es muy importante. Dios es vida, y la vida es el resultado de haber nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice aquí Juan, es nacido de Dios. Este es el método. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. El apóstol Juan comienza su Evangelio hablando así, allá en el capítulo uno del Evangelio según San Juan, versículos once y doce. Él presenta de una manera muy clara que esto es sencillamente fe en el Señor Jesucristo. Dice A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino a los suyos, a su propio pueblo, pero ellos no le recibieron. Pero a aquellos que le recibieron les dio el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Aún a aquellos que no hacen nada más o nada menos que simplemente creer en su nombre. Eso significa que cuando usted confía en Cristo, usted confía que Él es quien dice ser, así como lo que Él hizo, porque lo que Él hizo no tiene valor si Él no es quien dice ser. Nuevamente debemos decir que el nacimiento virginal es algo esencial. ¿Quién es este que murió por los pecados del mundo? No fue un hombre cualquiera, un hombre ordinario el que hizo esto, porque un hombre ordinario sería una persona pecaminosa también, y ni siquiera podría morir por sus propios pecados, es decir, morir para tener una salvación. Él moriría en el juicio de la muerte y estaría separado de Dios eternamente. Él nos dice algo de una manera muy clara. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo, es nacido de Dios. O sea que es la fe la que produce el nuevo nacimiento. Y ahora que ha nacido de nuevo, ¿cómo sabe él que ha nacido de nuevo? ¿Ha tenido alguna experiencia grande, extraordinaria? ¿Entra en algún estado eh, extático? No, no necesariamente. Hay personas que sí pasan por situaciones así, y eso está bien. Pero eso no es lo común. Este versículo 1 nos dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Cuando usted confía en el Señor Jesucristo, nace de nuevo. Y Dios se convierte en su Padre Celestial. Él es Dios el Padre y llega a ser suyo, su Padre Celestial. Ahora Él es su Padre Celestial y usted ha sido engendrado por él y usted le ama. Pero esto no se detiene allí no más. Esto también indica que usted va a amar a aquellos otros que han sido engendrados por él, es decir, que usted va a amar a los demás hijos de Dios. Él dijo esto antes, y Juan nunca dijo que esto era algo nuevo para con él. Él dijo, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y esta expresión mencionada aquí, en esta primera epístola del apóstol Juan, nacidos de Dios, es muy, pero muy importante. Ahora, no tiene nada que ver con el hecho de que usted pueda haberse unido a una iglesia, y esperamos que lo haya hecho si usted ha nacido de Dios. Tampoco tiene nada que ver con alguna ceremonia, pero si usted ha nacido de Dios, esperamos que haya pasado a través de alguna ceremonia. Esto no quiere decir que usted tiene que seguir ciertos ritos, porque eso no significa que usted sea un hijo de Dios. Lo importante aquí es, ¿ha nacido usted de Dios? Usted nace de nuevo cuando confía en Cristo Jesús como su Salvador. Y si usted ha nacido de nuevo, usted va a amar a Dios. Usted va a amar a su Padre porque Él le ha engendrado. Y usted va a amar a los otros hijos de Dios porque ellos son sus hermanos y hermanas. Juan ha estado presentando esto a través de toda esta epístola, y esta es la epístola de cómo usted puede tener la seguridad de su salvación, y aquí tenemos algunas evidencias de que usted es un hijo de Dios. Él dice allá en el capítulo dos de esta misma epístola, versículo veintinueve si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Así es que es el practicar la justicia en su vida. Esto no quiere decir que sea algo fuera de lo común o algo anormal que un día usted lo practique, sino que significa que esto es lo que hace toda su vida. Esto no quiere decir que usted se resbala y cae a veces, sino que es la práctica de su vida. Luego tenemos lo segundo, y es que uno no practica el pecado. Y eso lo encontramos allá en el capítulo tres de esta epístola, versículo nueve, que dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Él no practica el pecado. Eso quiere decir que no vive en el pecado, que no se deleite en eso, que no hace de eso su vida. El estilo de vida del pecador es el pecado. Vive en eso todo el tiempo. Y uno no espera que él viva de una manera diferente. Y muchos de nosotros hicimos eso hasta cuando vinimos a Cristo. También tiene que amar a otros creyentes eso se nos dice allá en el capítulo cuatro versículo siete de esta misma primera epístola del apóstol juan allí leemos amados amémonos unos a otros porque el amor es de dios todo aquel que ama es nacido de dios y conoce a dios esta es otra prueba que le puede dar seguridad a usted es decir que usted ama a los demás creyentes la cuarta es que hemos vencido al mundo y ya veremos esto no hemos llegado aún a este versículo eso lo podemos apreciar en el versículo cuatro de este capítulo cinco y vamos a reservarnos esto hasta cuando lleguemos allí. Ahora la quinta cosa es que se guarda del maligno, de Satanás y esto lo veremos en este mismo capítulo cinco, versículo dieciocho. Así es que dos de las evidencias, dos de las marcas de un hijo de Dios, dos de las cinco, se encuentran en este capítulo cinco y hará que este capítulo sea algo bastante importante, por cierto. Nuevamente Juan va a enfatizar ciertas pruebas de los verdaderos hijos allí. Amor, obediencia y verdad. Nadie puede disputar estas palabras. El amor, la obediencia y la verdad son una señal o una marca del Hijo de Dios. Luego él dice en el versículo 2 de este capítulo 5 de su primera epístola, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Qué es lo que queremos decir aquí con sus mandamientos? Bueno, el mandamiento, según lo entendemos aquí, no es una referencia a la ley mencionada en el Antiguo Testamento. Estos son los mandamientos que el Señor dio cuando Él estuvo aquí. Y ya notamos no sólo diez mandamientos, sino unos veintidós mandamientos, cuando estábamos estudiando la primera epístola a los tesaronicenses, en el capítulo cinco. Allí leímos: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, y otros más y esos son mandamientos, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora estos son mandamientos para los creyentes, y cada hijo de Dios quiere cumplir, quiere guardar estos mandamientos. En otras palabras, esta es la práctica, la costumbre de su vida. Esto es algo que desea hacer, es algo que quiere hacer, es algo que anhela hacer. Luego dice en el versículo tres de este capítulo cinco que estamos estudiando, «Pues este es el amor a Dios» que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Ahora esta palabra gravosos literalmente quiere decir pesado. Sus mandamientos no son pesados. Esto no quiere decir que son difíciles de cumplir, sino que ellos no imponen una carga cuando se cumplen. En otras palabras, lo que él está diciendo es que es algo que el Hijo de Dios quiere hacer, tiene voluntad para hacer, es algo que éste quiere practicar. No es difícil para él hacer estas cosas. Permítanos ilustrar esto. Es como esa pequeña muchachita que caminaba cargando a un niño bastante grande. Y cuando pasó al lado de un grupo de gente, una persona que estaba allí le dijo, Oye niñita, ¿no es ese niño demasiado pesado para ti? Y la niña respondió, No, es mi hermanito. Y eso es lo que establecía toda la diferencia, por cuanto era su hermanito. Sus mandamientos no son gravosos. Eso se puede resumir así. Este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son pesados. No imponen una carga sobre nosotros porque nosotros los estamos guardando o cumpliendo ahora por amor. Se cuenta una historia de que hace muchos años atrás un hombre y su familia viajaban en una de esas carretas donde anteriormente llevaban todas sus pertenencias y llegaron a un pueblecito. Se acercaron a un negocio y le preguntaron al dueño que estaba sentado afuera era una caja ¿qué clase de ciudad o de pueblo era ese? Y este hombre preguntó a su vez, bueno, ¿qué clase de pueblo dejaron ustedes? Y el que viajaba respondió, bueno, salimos de una ciudad maravillosa. Todo el mundo allí se conocía, se preocupaban uno por el otro, eran en realidad gente maravillosa. Era una lástima tener que dejarlos, pero queríamos viajar y no estábamos preguntando dónde podríamos establecernos. ¿Qué clase de ciudad es esta? Y el negociante le dijo, bueno, esta es la misma clase de ciudad que ustedes dejaron. Es esa clase de ciudad. Y este hombre viajero dijo entonces, bueno, entonces trataremos de establecernos aquí. Un poco más tarde pasaba otro viajero con su familia y se detuvo en el mismo lugar. Este hombre hizo la misma pregunta. ¿Qué clase de ciudad es esta? Y el hombre de negocios allí le dijo, ¿qué clase de ciudad dejaron ustedes? Y este otro viajero respondió, bueno, estamos muy contentos de habernos alejado de aquella ciudad. Allí había gente muy mala y no se comportaban como buenos vecinos. Nunca tuvimos amigos allí y es por eso que salimos de ese lugar. Y entonces este hombre de negocios dijo, bueno, creo que ustedes van a encontrar la misma clase de ciudad aquí nosotros somos la misma clase de gente. Y este hombre dijo entonces, o sea, el que viajaba dijo, bueno, entonces seguiré de largo. Un hombre que estaba sentado allí junto a este negociante le dijo, un momento, ¿por qué le dio a esos dos hombres dos puntos de vista diferentes de la ciudad? Y este hombre respondió, he aprendido que cualquiera haya sido la clase de ciudad de la cual uno proviene, esa será la misma clase de ciudad a la que uno irá a parar. Amigo oyente, el Hijo de Dios debe reconocer que Él no está buscando a alguien que haga algo por Él, sino que Él tiene que expresar ese amor en acción, y Él tiene que expresar su amor de una manera real y verdadera por los demás. Es decir, Él está hablando aquí del hecho de que si usted ama al Señor Jesús, si usted ama a su Padre Celestial, entonces usted va a amar a los demás creyentes, y usted va a descubrir que sus mandamientos en cuanto a amar a los creyentes no son gravosos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Usted sabrá que está guardando sus mandamientos y ellos no van a ser una carga para usted. El Señor Jesucristo dijo: Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora será pesada, a menos que usted tenga en realidad ese amor por el Señor y que quiera en realidad servirle. La obra de la iglesia entonces nunca es algo difícil. Permítanos concluir con una historia en cuanto al doctor Ironside, que estaba hablando en una ocasión con un hombre, y este hombre dijo, ¿Sabe usted una cosa? Creo que la iglesia está despilfarrando el dinero en la obra misionera. Ahora junto a este hombre se encontraba un anciano que le interrumpió y le dijo, perdone, pero ¿es cierto que usted dice que la iglesia está despilfarrando su dinero en la obra misionera? Y este hombre respondió, sí, así es. Y ese anciano entonces le preguntó, ¿Cómo era que él sabía eso? Y este hombre dijo, bueno, pasé cinco meses en la India y no vi ni un solo misionero durante todo ese tiempo. Y este anciano le preguntó entonces, ¿por qué fue usted a visitar a la India? Y el hombre dijo, fui allí a cazar tigres. El anciano le preguntó entonces, ¿encontró usted algún tigre? Este hombre respondió, por supuesto, vi gran cantidad de ellos. El anciano entonces dijo, bueno, eso es algo interesante. Y siguió diciendo: Usted fue a la India a cazar tigres, y usted cazó tigres y encontró muchos de ellos. Yo quisiera que usted sepa que yo pasé treinta años en la India y nunca vi a un solo tigre, pero he visto cientos de misioneros. Amigo oyente, uno ve sólo lo que quiere ver. ¿Tiene usted interés en cuanto a la obra de Dios, en cuanto a esparcir su palabra? Hay muchas personas que dicen Bueno, yo no veo que se haga mucho progreso. Bueno, quizá usted no esté donde se está desarrollando la acción. La palabra de Dios está siendo predicada y está teniendo sus resultados en el corazón y en las vidas de las personas, y esto es muy importante. Ahora, en el versículo cuatro de este capítulo cinco de la primera epístola del apóstol Juan, leemos Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Ahora, ¿qué es lo que ha vencido al mundo? La fe. Esa es la única manera en la cual usted y yo, amigo oyente, podemos vencer al mundo que nos rodea. El mundo es demasiado para nosotros, y estamos en el mundo. No debemos ser parte de él, pero este mundo en el cual usted y yo vivimos, amigo oyente, es un mundo muy malo y muy grande, y es muy fácil ser atrapado en él. Y ya vamos a ver, Dios, mediante lo que es la victoria que ha vencido al mundo. Ya hemos dicho que es la fe. Pero ¿cómo es que esto opera? ¿Cómo es que funciona? Hay una fe que salva y hay una fe que nos puede dar la victoria sobre el mundo. Nos encontramos en el último capítulo ya de esta primera epístola del apóstol Juan y el tema es Dios es vida. Hemos visto en la primera sección de este capítulo que podemos tener victoria sobre el mundo. Eso lo tenemos en los cinco primeros versículos. Llegamos hasta el versículo 4 en nuestro programa anterior y no lo concluimos en nuestro estudio. Así es que vamos a comenzar leyendo este versículo una vez más. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Este versículo es importante. Juan menciona aquí la victoria. Ahora quizá esto le parezca extraño a usted ya que se escucha hablar tanto de esta palabra victoria en la vida cristiana en el presente. Esta es la única vez que esta palabra ocurre en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Bueno, es nuestra fe. Es la fe que nos salva y es la fe que nos guarda. Nosotros somos salvos por la fe. Andamos por fe. Somos hijos nacidos en la familia de Dios y hemos nacido en la familia de Dios por fe en Jesucristo. Tenemos un enemigo y ya hemos hablado de este enemigo anteriormente. Juan dice aquí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En el mundo existe aquello que es de la carne, aquello que es mundano, aquello que es algo malo del diablo. Todas estas cosas se encuentran en este mundo malo en que vivimos. Hay una ilustración de esto en el Antiguo Testamento y creemos que puede resultar de ayuda para nosotros en este punto. Nos referimos al momento cuando Josué entró a la tierra prometida. La tierra prometida no es un cuadro del cielo aunque hay cantos e himnos que hablan en cuanto a Canaán como si fuera el cielo y el lugar a donde los creyentes van. Pero eso no está de acuerdo con la forma en que Dios nos ha dado esto. En realidad, Canaán representa el lugar donde los creyentes deberían estar viviendo aquí, ahora. Ahora, nosotros podemos vivir en el desierto. Hay muchos creyentes que están viviendo en el desierto ahora. Ellos no se están divirtiendo mucho. Parecería que así fuera para ellos, pero por lo general, ellos descubren que no es así. No es muy divertido estar en el desierto. La marcha por el desierto no fue algo fácil. Pero en la tierra de Canaán, allí es donde somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. Ahora, cuando Josué entró a esta tierra, él no la recibió en una bandeja de plata. Y si usted y yo, amigo oyente, en el día de hoy, vamos a disfrutar de esas bendiciones espirituales que nos corresponden, debemos reconocer que tenemos que luchar una batalla, que el enemigo está en poder del territorio y que no simplemente nos va a dejar alcanzar ninguna clase de libertad o victoria. Cuando Josué entró a la tierra prometida, había tres enemigos que estaban delante de él y hasta cuando él los pudo vencer, él no pudo tomar toda la tierra. El primero era Jericó. Ese fue el primer lugar que él atacó. Era obvio lo que él estaba tratando de hacer. Él estaba tratando de dividir la tierra en ciertas porciones y tomar una parte a la vez. Lo cual él trató de hacer. Ahora el segundo enemigo era la pequeña ciudad de Ai. Deberíamos decir que Jericó representa al mundo. La pequeña ciudad de Ai representa la carne. Josué envió nada más que un pequeño ejército contra esa ciudad, pensando que sería fácil conquistarla. Sin embargo, ese es el único lugar donde él sufrió una gran derrota. Hay muchos creyentes, amigo oyente, que pueden vencer al mundo, pero siempre son vencidos por la carne. Es decir, que hay muchos santos en el presente que no se ponen a practicar cosas mundanas. Pero por cierto que ellos van a la iglesia y se entregan a los chismes. Satisfacen los caprichos de la carne. Pueden hacer sonar las trompetas alrededor de Jericó, pero no lo pueden hacer alrededor de la ciudad de Ai. Luego estaban los Gabaonitas. Estos representan al diablo. Ellos engañan. Ellos obran astutamente. Ellos engañaron a Josué. El diablo es mentiroso desde el principio. Volvamos ahora al versículo cuatro, y observemos esto en referencia a Jericó. Leemos aquí porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Ahora, usted es un hijo de Dios, entonces usted puede vencer al mundo. ¿Cómo puede lograrlo? Dice aquí Juan, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amigo oyente, esto no se logra luchando, sino por fe. Observemos otra vez a Jericó. ¿Cómo fue que Josué se apoderó o venció a Jericó? Jericó era un enemigo que estaba delante de él. Él tenía que apoderarse de esa ciudad. ¿Y cómo iba él a apoderarse de esa ciudad? ¿Luchando? Él no luchó para nada. Dios le dijo lo que debía hacer. Y Dios le dijo, yo no quiero que tú hagas un asalto contra la ciudad. No quiero que ustedes utilicen los arietes y traten de entrar allí destruyendo las puertas. Lo que yo quiero que ustedes hagan es que marchen alrededor de la ciudad. En lugar de colocar al ejército al frente de todo o una guardia especial, tú debes poner allí a los sacerdotes con el arca. Ellos llevarán también los cuernos y harán sonar esos cuernos. Las trompetas sonarán cuando pasen alrededor de la ciudad y ustedes no tienen que atacarla. Bueno, ese era un método muy fuera de lo común, por cierto, y de seguro que la ciudad de Jericó se había preparado para soportar el ataque de esta gente que había cruzado el río Jordán cuando estaba crecido, lo que parecía algo imposible, y que era una señal de las cosas que vendrían. Los habitantes de la ciudad se iban a defender a sí mismos, y la ciudad de Jericó estaba completamente cerrada. Pensamos que la guardia a la entrada principal tenía señalado o indicado que se aproximaba todo el ejército de Israel. Este ejército marchó hasta las puertas mismas de Jericó, y usted recordará que dentro de la ciudad, detrás de esas puertas, se encontraba el ejército esperando. El ejército de Jericó estaba listo para la lucha, pero cuando llegaron los hijos de Israel allí, voltearon hacia la derecha y continuaron su marcha. Marcharon alrededor de los muros de la ciudad y luego de haber hecho eso, regresaron a su campamento. Ahora uno puede estar seguro de una cosa, que esa misma noche hubo una reunión de los generales de Jericó tratando de descifrar cuál era la estrategia que estaba utilizando esta gente contra ellos. Así es que se prepararon para el ataque del próximo día. Los centinelas anunciaron la llegada del ejército cuando los vio venir. Nuevamente se prepararon para la batalla. Si trataban de derribar las puertas, detrás de ellas había soldados listos para derramar sobre ellos aceite hirviendo o agua hirviendo, o lanzar flechas o lanzas si trataban de invadir la ciudad. Pero ellos no trataron de hacer eso. Sencillamente volvieron a marchar alrededor de la ciudad. E hicieron eso por seis días. Y para entonces, la gente dentro de la ciudad estaba preguntándose qué iba a suceder. No sabían lo que estaba pasando. Pero en el séptimo día, cuando marcharon alrededor de la ciudad por una vez, los comandantes generales dieron un suspiro de aliento y pensaron que ya no iban a atacar la ciudad. Estaban haciendo algo que parecía una locura. Y ese era el punto de vista del mundo, de que era una locura debemos decir que era una estrategia muy fuera de lo común por cierto pero esta vez el centinela dijo esperen un momento no están regresando a su campamento ahora sino que están marchando alrededor otra vez y ellos hicieron eso siete veces y qué sucedió después bueno hicieron sonar las trompetas y los muros de jericó se derrumbaron cuando cayeron los muros de jericó entraron a la ciudad los hijos de israel Usted debe recordar que ellos probablemente estaban rodeando completamente toda la ciudad y el ejército adentro ya prácticamente había abandonado la idea de seguirlos alrededor y por cierto que fueron tomados por sorpresa. Ahora, ¿cómo se apoderaron los hijos de Israel de la ciudad de Jericó? ¿Por medio de la lucha? No, amigo oyente, ellos no lucharon. Ellos estuvieron marchando alrededor según las órdenes que les fueron dadas, no por Josué, sino por ese capitán de las huestes invisibles del Señor. Francamente hablando, amigo oyente, siempre hemos tenido problemas con esto, hasta hace algunos años, y no era de la caída de los muros de Jericó. Creemos que eso ha sido establecido plenamente. Pero lo que nos preocupaba en el pasado, ya no nos preocupa ahora en el presente, es el hecho de la táctica usada por Josué, un hombre de mucha habilidad militar que ya había comprobado su estrategia militar en otras partes. ¿Por qué utilizó él esas tácticas? Alguien dirá, bueno, Dios se lo mandó. Sí, pero creemos que él pudo haber estado en desacuerdo con las tácticas. Pero usted recuerda ese incidente cuando Josué vio a un hombre con una espada desenvainada cerca del campamento, y él fue y le dijo a este hombre, Bueno, ¿y qué es lo que usted está pensando? ¿Quién le dijo que desenvainara esa espada? La pregunta de Josué en realidad fue, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Así es como ha sido traducida, y es una buena traducción, pero significa ¿Quién le dijo a usted que podía desenvainar esa espada? ¿Quién le dio esa orden? Ve usted, Josué pensaba que él era el comandante. Pero cuando esta persona se volvió, Josué pudo apreciar que era una persona sobrenatural. Y creemos personalmente que este no era otro sino el Cristo preencarnado. Así es que, cuando él se volvió y Josué le vio, se postró a sus pies. De modo que Josué aprendió una lección, que él no estaba a cargo de todo en realidad. El puesto de comando no estaba en su propia tienda, sino que estaba en el cielo, y que allí estaba el capitán de los ejércitos del Señor. Y ese varón que él vio, dijo en respuesta a la pregunta de Josué de si él era de los suyos o de los enemigos, le dijo, No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. En otras palabras, esta batalla que estás peleando es tanto una batalla espiritual así como una batalla física, y yo soy el príncipe, el capitán. De modo que este general Josué tenía que recibir órdenes del capitán, del príncipe del ejército de Jehová. Él fue quien dijo que debía marchar alrededor de la ciudad, y él no tiene ninguna dificultad. Si usted se hubiera encontrado con Josué y le hubiera preguntado por qué estaba haciendo una cosa que parecía locura, creemos que él hubiera respondido que sí, que quizá parecía una locura, pero que después de todo él estaba obedeciendo órdenes. Ahora, si usted ha tenido alguna experiencia en el ejército, sabe que un soldado raso nunca le habla a un capitán. Cuando su capitán le dice que vaya a hacer esto o aquello, el soldado no se detiene a decir Bueno, yo he estado pensando en cuanto a esto y creo que hay una mejor forma de hacerlo. ¿Ha escuchado usted alguna vez que un soldado le dice a un capitán ¿No? Lo único que él contesta es Sí, mi capitán. Él va y hace lo que su capitán le ha ordenado. En cierta ocasión, unos soldados tuvieron problemas con su comandante en la unidad en que se encontraban. Habían salido durante la noche sin permiso y cuando regresaron al día siguiente, el capitán se había dado cuenta de sus actividades y les mandó que cavaran un hueco. Él les dijo, Quiero que hagan este hueco de dos metros de largo, uno de ancho y que sea de dos metros de profundidad. Estos soldados lo hicieron. Cuando concluyeron su labor, fueron y se lo informaron al capitán. El capitán salió y vino y observó el hueco que habían cavado y dijo Ahora quiero que lo llenen de nuevo con la tierra que sacaron. Y tuvieron que hacerlo, aunque pareciera una locura, pero estos soldados estaban obedeciendo órdenes. Pues bien, Josué estaba obedeciendo órdenes también. Él era una persona obediente, y él cree en el capitán. Y como podemos leer en el Nuevo Testamento, allá en el capítulo once de la Epístola a los Hebreos, versículo treinta, dice. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe fueron derribados. No fue por la lucha, sino por la fe que los muros de Jericó fueron derribados. Ahora, ¿cuál es la lección que podemos sacar de aquí para nosotros en el día de hoy? ¿Cree usted que puede vencer al mundo luchando contra él? El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, Contaba que esa fue la razón por la cual él, cuando era pastor, nunca tomó parte en ningún movimiento de reforma, no importaba cuán importante pareciera. Muchos de ellos eran proyectos muy buenos, pero él nunca formó parte de ninguna comisión o comité, y tampoco tomó parte como pastor de su iglesia, porque él pensaba que no había sido llamado para eso. Uno no vence al mundo luchando contra él. Contaba el doctor Magui, que en cierta ocasión conoció a una exactriz de cine, hace ya muchos años, y ella le llamó por teléfono cuando él era pastor en la ciudad de Los Ángeles, en el Estado de California, pidiéndole que formara parte de una comisión para ayudar a reformar el centro de la ciudad de Los Ángeles. Ahora, la Ciudad de Los Ángeles necesitaba ser reformada y aún lo necesita. Pero decía el doctor Magui que él pensaba que no había sido llamado para hacer eso. Por tanto, se negó a servir en ese comité. Ahora, esa exactriz no lo podía creer y le dijo. ¿Me está usted diciendo que no quiere formar parte de esta comisión de ayuda? Y el doctor maguill le respondió: Eso es exactamente lo que estoy tratando de decirle. Y ella dijo: ¿No es usted pastor de una iglesia? Y él respondió que sí. Ella dijo entonces: ¿Y como predicador usted no está interesado en eso? Él le respondió que no había dicho eso, sencillamente que no quería tomar parte en ese comité. Y ella preguntó: ¿Por qué? Y entonces el doctor Magui le dijo que él no tomaba parte del comité porque él creía que el Señor le había llamado a él a pescar en la laguna, pero nunca le dijo que fuera a limpiar esa laguna. De modo que el trabajo que él tenía era pescar, predicando la palabra de Dios y dejando que el Espíritu de Dios limpiara lo que tenía que limpiarse. Ese es el departamento donde él está. Yo no estoy en ese departamento, le dijo. A ella no le gustó eso, pero tuvo que aceptarlo. El doctor Magui pensaba que él no tenía que estar luchando contra el mundo. Ahora la tarea de Josué no era luchar, sino creerle a Dios. Y él le creyó a Dios, y los muros fueron derribados. Amigo oyente, nosotros somos salvos por fe. Y si vamos a vencer al mundo, no lo vamos a vencer luchando contra él. Vamos a vencerlo por la fe. Esa es la única forma en que usted y yo podemos tratar con el mundo en el cual vivimos. Y creemos que este es el gran mensaje que tenemos aquí. Ahora, en el versículo cinco de este capítulo cinco de la primera epístola del apóstol Juan dice Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí tenemos la fe en la persona del Señor Jesucristo y fe en el futuro, y Él va a ser quien va a vencer. Luego, en el versículo seis, leemos Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Aquí tenemos la fe que Cristo da para salvación, y aquí y ahora en este mundo, y para aquel que es creyente que confía en Cristo, Él es salvo ahora. Pero ¿cómo? Bueno, mediante agua y sangre. Creemos que esta es una referencia a lo que se dice allá en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, versículo 34. Usted recordará que el apóstol Juan estaba contemplando la crucifixión de Cristo y él dice que esto fue lo que sucedió. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Juan notó algo que nadie más había notado. Existe la posibilidad de que él estaba más cerca de la cruz que cualquiera de los otros apóstoles. Y él notó que cuando el soldado le abrió el costado con la lanza, de allí salió sangre y agua. No solo un elemento, sino los dos. Y ahora Juan hace una aplicación de esto. Él tenía mucho que decir en cuanto a esto. Lo enfatizó. Él aquí nuevamente dice que es mediante agua. ¿Qué agua? Esto nos habla de la palabra de Dios. Y eso es lo que quiso decir el Señor Jesucristo cuando dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es la palabra viviente de Dios por el espíritu de Dios, así es que aquí tenemos a aquel que vino por agua, la palabra de Dios que el espíritu de Dios utiliza y la sangre es por la muerte de Cristo. Ahora el versículo seis dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre, y el espíritu es el que da testimonio porque el espíritu es la verdad. Es el Espíritu el que puede hacer vivir estas cosas. Queremos señalar algo que quizá pueda sorprenderle. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que entre su muerte y resurrección y el día de Pentecostés permanecieran en Jerusalén, que ellos no tenían que testificar. ¿Por qué? Porque ellos no podían testificar sin el Espíritu Santo. Por tanto, es esencial, si alguien ha de ser salvo hoy, no solamente que Cristo murió hace más de dos mil años, sino que el Espíritu de Dios hombre hoy en los corazones y en las vidas. Esa es una de las razones por las cuales leemos las cartas de nuestros oyentes. Es para demostrar que la palabra de Dios, tomada por el Espíritu de Dios, puede aplicar la sangre de Cristo al corazón y a la vida del hombre. Y Cristo murió por nuestros pecados. Pero el Espíritu de Dios tiene que hacer eso real y verdadero para nosotros. Eso hace de este pasaje, algo muy importante para nosotros. Estamos en el capítulo cinco, y vamos a comenzar nuestro estudio leyendo el versículo seis, que dice Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Mencionamos anteriormente que esto es en referencia a lo que Juan dijo, y lo dijo solamente allá en su Evangelio capítulo 19, versículo 34. Y vamos a leer esa parte una vez más. Usted recordará que cuando el Señor Jesucristo murió, las escrituras indicaban que no se quebraría ningún hueso de él. Para apresurar la muerte, algunas veces ellos quebraban las piernas de aquellos que eran crucificados. Pero cuando el soldado se acercó a Jesús, se nos dice en Juan capítulo 19 versículos 33 y 34 lo siguiente. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Juan está enfatizando eso y ahora en su epístola él nos dice, yo noté eso, que salió sangre y agua, y que ningún hueso fue quebrado, sino que una lanza penetró su costado, y salió sangre y agua. Ahora, cuando él escribió esta primera epístola, que bien pudo haber sido lo último que escribió, muchos creen ahora que las epístolas fueron escritas quizá aún después del libro de Apocalipsis, Juan regresa a este incidente. Él hace referencia a eso aquí. Él dice, Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y luego él dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Nosotros creemos que el agua habla de la palabra de Dios según es aplicada por el Espíritu de Dios. La palabra y el Espíritu van juntos. Luego llegamos al versículo siete, y debemos aclarar aquí que parecería que tuviéramos tres testigos más que están en el cielo. Porque este versículo siete dice, «Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo». Y estos tres son uno. Ahora, este versículo no aparece en muchos de los mejores manuscritos. Permítanos citar para esto a un erudito en griego, el doctor A. T. Robertson, quien fue uno de los mejores que haya existido. Este hombre probablemente sabía más del idioma griego que cualquier otra persona que haya vivido en nuestra generación. En cierta ocasión él estaba dando una conferencia sobre la epístola a los romanos, y cuando se presentó el primer día para hablar, él tenía un montón de notas sobre el libro de Romanos. Él ni siquiera miró a su auditorio, sino que estaba arreglando todas esas notas que había traído. Y luego miró a los que estaban allí presentes y dijo No sé cómo el apóstol Pablo pudo escribir la epístola a los romanos sin mis notas. Por supuesto, todo el mundo se rió de esa ocurrencia. Pero debemos decir que este hombre era un gran erudito en griego. Y él dice que el versículo siete que hemos leído no se encuentra en los mejores manuscritos y que probablemente fue incluido allí por algún escriba en el margen de la página. Y usted debe recordar que la Biblia fue escrita a mano al principio. No fue impresa sino hasta cuando Gutenberg inventó la imprenta y el primer libro que él imprimió fue precisamente la Biblia. Pero eso fue mucho tiempo después de Juan, después de su época. Así es que evidentemente hay la posibilidad que algún escriba incluyó esto que ahora tenemos como el versículo 7, en el margen de la página, y luego, más adelante, algún otro escriba, copiando esto, lo incluyó en el texto. No hay nada malo con esto. Lo que debemos reconocer nosotros es que no está en los mejores manuscritos. Si queremos ser conocedores, y si queremos ser exactos, y poder defender la inspiración verbal plenaria de las escrituras, necesitamos saber estas cosas. Por tanto, Siendo que esto no agrega nada al texto, probablemente fue escrito allí al margen, pensamos que podemos simplemente dejarlo de lado y entrar ahora a considerar el versículo ocho. En otras palabras, no son seis testigos los que se nos presenta aquí, y los tres en el cielo nos traerían poco beneficio, por cierto, aquí en la tierra. Ahora lo que nos concierne son los tres testigos en la tierra, ya que los tres testigos en el cielo no tendrían mucho que ver con nosotros en el presente, pero los tres en la tierra sí tienen relación directa con nosotros, y eso es lo que estamos tratando de enfatizar este versículo ocho entonces del capítulo cinco de la primera epístola del apóstol Juan dice y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Ahora, ¿cuál es el acuerdo que tenemos aquí? Bueno, ellos concuerdan en un propósito, es decir, el de presentar a Jesucristo como el Salvador del mundo, porque Él derramó su sangre en el Calvario y pagó el castigo por nuestros pecados. Por tanto, Juan dice aquí que tres son los que dan testimonio en la tierra. Estos tres están aquí en este instante. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios y la aplica a su corazón. Muchos de ustedes están escuchando este programa que ha sido grabado con anticipación. Y creemos que el Espíritu Santo está aquí con nosotros y está aquí en este instante guiando. Y cuando usted escuche esto, el Espíritu Santo estará allí también para tomar su palabra y aplicarla a su corazón, amigo oyente. Él es quien da testimonio. Y su testimonio es que usted pueda llegar al conocimiento salvador de Jesucristo en espíritu y agua. Ahora, ¿cómo puede uno descubrir esto? Bueno, a través de la palabra de Dios. Amigo oyente, la sangre de Cristo nos limpia y nos libra del castigo del pecado. La palabra de Dios nos libra de la inmundicia del pecado en el mundo del presente. Esa es la razón por la cual mantenemos y enfatizamos solo una cosa. Todo lo que enfatizamos por medio de la radio y en nuestro ministerio es la palabra de Dios. Es decir, que solo hablamos de una cosa. Tenemos nada más que una salida. Y esperamos que no se vuelva demasiado monótona. Pero, amigo oyente, la palabra de Dios es lo único que puede limpiar su vida, aun como creyente. También es la única cosa que puede mantenerla limpia. Eso es algo muy importante. Estamos viviendo en un día cuando se le da mucha atención a este asunto de la limpieza. Y en realidad, demasiada atención. Ah, que si usted no usa cierto jabón de baño especial o cierta marca de jabón. Pues probablemente usted pueda hasta perder su trabajo y por cierto que todos sus amigos le van a abandonar. Pero si usted usa cierta clase, cierta marca y es una sustancia milagrosa, pues lo limpiará usted. También limpiará sus ropas y todo lo demás. Limpiará todo con excepción de aquello que está dentro de usted. Eso no lo va a limpiar. Solo la palabra de Dios, amigo oyente, puede hacerlo. Es el único limpiador milagroso que existe en el mundo. Y por cierto que lo puede limpiar completamente. Esa es la razón por la cual enfatizamos la palabra de Dios, porque puede salvarle. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, nos dice el apóstol Pedro. Porque presenta a Cristo quien derramó su sangre por sus pecados y los míos, amigo oyente. Eso es importante. Él murió por nuestros pecados. Él resucitó para nuestra justificación. La palabra de Dios puede mantenerle a usted limpio. Usted puede utilizar cualquier clase de limpiador y en grandes cantidades si quiere. Pero eso no le va a mantener limpio. Eso no va a limpiar dentro de usted. Solo la palabra de Dios puede mantenerle limpio. Y eso es lo que Juan está enfatizando aquí. Estos tres dan testimonio en la tierra. El espíritu utiliza el agua de la palabra y aplica la sangre para nuestra salvación y estos tres concuerdan, es decir que estos tres tienen que estar de acuerdo y quieren que usted sea salvo y quieren que permanezca salvado. Luego dice Juan en el versículo nueve de este capítulo cinco de su primera epístola si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de dios, porque este es el testimonio con que dios ha testificado acerca de su hijo. Aquí dice, si sí recibimos el testimonio de los hombres. Ahora hemos llegado hoy a una brecha en la credibilidad entre el hombre y los medios informativos, entre el hombre y los políticos, y todo aquello que hay en la televisión. A veces uno se da cuenta que hay algunos comentaristas que dan las noticias y en lugar de estar presentando noticias, están presentando su propia opinión. Lo único que hacen es presentar propaganda. No están presentando los hechos y todo lo que presentan tiene cierta tendencia y es algo distorsionado y con cierta inclinación a la posición liberal. Aparentemente esa gente está dispuesta a informarle mal a usted, están dispuestos a ocultar algunos hechos y eso hace que uno pierda confianza en ellos. Ahora hemos llegado a una época cuando es difícil recibir el testimonio de los hombres. Pero lo interesante de notar es que la mayoría de la gente por lo general cree todo esto. Uno se da cuenta de eso por las encuestas que se llevan a cabo. La influencia o la popularidad de un hombre es determinada por lo que se dice en los medios informativos. Eso es cierto de cualquier persona, y la superchería más grande puede ser alabada. Eso es lo que Hollywood hizo por muchos años. Pues bien, si nosotros recibimos el testimonio de los hombres, y la gente lo hace, ellos son influenciados por esto, son engañados. Si se dice en la televisión, si es impreso, entonces la gente lo cree. Hay muchas personas que creen lo que oyen, no lo creen, pero no creen en el testimonio de Dios. Y Juan dice aquí, mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dios no está dando noticias en cuanto a todo asunto hoy. Dios nos da noticias que son buenas noticias, son buenas nuevas en cuanto a su Hijo, que murió en la cruz por nosotros. Ese es el mensaje. Ahora, en el versículo diez de este capítulo cinco, de su primera epístola, dice Juan El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que no crea a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Si usted confía en Cristo como su Salvador, el Espíritu de Dios mora dentro de usted. Él testifica que las cosas en la palabra de Dios son ciertas. Este es uno de los grandes incentivos que nos alienta en este ministerio radial. Hay muchas personas que no nos han visto nunca y quizás eso es algo bueno. Ellos tienen el Espíritu de Dios morando en sí mismos y ellos escuchan la palabra de Dios y la aceptan porque el Espíritu da testimonio de que están escuchando la palabra de Dios. Esto hace de este mensaje algo maravilloso. Esto nos da mucho ánimo al predicar y enseñar la palabra de Dios, ya sea desde el púlpito o por la radio. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. O sea que el negarse a creer en Dios es equivalente a hacerle a Él mentiroso. Dios dice: confía en Cristo como tu Salvador. Y usted dice, pero yo no necesito confiar en Cristo. Dios dice Tú eres un mentiroso cuando dices que no necesitas confiar en Cristo. Ahora, ¿cuál es el testimonio? Bueno, notemos lo que nos dice aquí el versículo once. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Esta declaración es la carta blanca de Dios, o es cierto o no lo es. Aquel que lo dijo le da la validez a la declaración usted puede poner su dedo señalando este versículo y fijarse en lo que dice repasemos el versículo once una vez más y este es el testimonio que dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo en jesucristo la vida eterna es tener a jesucristo si queremos presentar el evangelio en pocas palabras podemos decir esto leamos la primera parte del versículo 12 el que tiene al hijo tiene la vida no hemos dicho, aquel que pertenece a la iglesia tiene la vida. Sí, yo pertenezco a tal y cual iglesia, dicen unos. Otros dicen, bueno, yo pertenezco a esta otra. No interesa cuál iglesia pertenezca a usted, amigo oyente. La membresía en una iglesia no es garantía de salvación. Usted pregunta, ¿qué es lo que quiere decir el ser salvo? El que tiene al Hijo tiene la vida. La pregunta es, ¿tiene usted a Cristo? ¿Es Él su Salvador? Luego en el versículo 12 agrega Juan, El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O tenemos a Cristo por la fe o no le tenemos. No hay una posición intermedia. ¿Tiene usted a Cristo por la fe, amigo oyente? ¿Puede usted creer en Dios? ¿Está usted confiando en Él de tal manera que si Dios dijera, tienes que tener algo más, usted se apartaría diciendo, yo solo confío en Cristo como mi Salvador. Amigo oyente, si usted no ha llegado a ese punto, entonces no ha llegado a ningún lugar. Para ser salvo, usted debe confiar en Cristo como su Salvador. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Él es nuestro salvavidas. Él es nuestra única esperanza. Nosotros estamos perdidos sin Él. Si lo tenemos a Él, tenemos vida. Leamos una vez más la segunda parte del versículo 12. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Podemos hacer esto más claro que lo que se expresa aquí? Olvídese del asunto de la religión. Olvídese que es necesario pertenecer a una iglesia hoy. Olvídese, amigo oyente, de todas esas artimañas que existen en el presente, de todos esos cursillos y de pasar por pequeños ritos y cosas por el estilo. Lo importante, amigo oyente, es esto. ¿Tiene usted al Hijo de Dios en su corazón? ¿Es Él su Salvador? Esa es la razón por la cual Juan enfatiza que Él es el Hijo de Dios. Permítanos decirle, amigo oyente, que Él es maravilloso y es Dios manifestado en la carne. Él es el único que puede salvarle. Él es el único, absolutamente. No hay nada que se le parezca. Él es el unigénito Hijo de Dios. Él murió en la cruz, Él solo pagó el castigo por nuestros pecados, y Él resucitó y en este momento está viviendo a la diestra de Dios. Él es Jesucristo viviente. ¿Le tiene usted a Él como su Salvador? Esa es la única pregunta que le podemos hacer. Si usted le tiene a Él, entonces tiene la vida. Usted es salvo, ese es el testimonio. ¿Cree usted o no cree a Dios? Si usted no le cree, entonces le hace a él mentiroso. Amigo oyente, Juan nos está hablando aquí de una manera muy clara y directa. Es imposible que no lo entienda. Lo único que está evitando que usted vaya a Cristo ahora es el pecado en su vida que usted no quiere abandonar. Eso es lo único que está interponiéndose entre usted y Dios. Y esa es una decisión que usted tiene que hacer. Hemos llegado al versículo clave de esta epístola, que es el versículo 13 del capítulo 5 que estamos estudiando. Hemos visto que Juan ha presentado de una manera muy clara lo que quiere decir ser salvo, lo que quiere decir ser un creyente. Él dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es decir, que es aquel que Él ha presentado aquí, aquel que vino por agua y sangre, aquel que es Hijo de Dios, que nació de una Virgen, Dios manifestado en la carne, quien murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Ese es el Evangelio, y no hay ninguna otra cosa que pueda ser el Evangelio. En este versículo tres entonces del capítulo cinco de su primera epístola nos dice Juan, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora aquí podemos apreciar un propósito doble, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Eso es salvación. Y para que sepáis que tenéis vida eterna. Si usted tiene a Cristo, tiene vida eterna, si usted cree en Él. Y hay muchas personas que dicen, yo quiero creer que tengo vida eterna, pero la pregunta es, en quién cree, no qué es lo que cree. ¿Cree usted en Dios? ¿Cree usted en el testimonio que Él ha dado? Él dice: El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cree usted eso, amigo oyente? Él no dijo: Si le parece bien, o si usted se ha unido a algo, sino que dice: Si usted cree en el Señor Jesucristo como Salvador y le ama. Y Él dice: Esa es la razón por la cual he escrito esta epístola para que sepáis que tenéis vida eterna. Él lo presenta de una manera muy clara. Él habla de este propósito en su Evangelio. Él dijo, hizo además Jesús muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro, es decir, en el Evangelio de Juan. Pero estas están escritas. Él no lo escribió todo, sino algunas cosas. Y dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ahora Juan escribe en su epístola, el que tiene al Hijo tiene la vida. Él quiere que usted sepa eso. Y usted honra a Dios cuando lo sabe. Esto sencillamente quiere decir que usted no está haciendo a Dios mentiroso, sino que usted está confiando en Él. No se trata de cuánta fe tiene usted o cómo se siente usted en cuanto a esto, sino si usted ha confiado en Cristo. Eso es de suma importancia. Ahora esto hace algo para nuestra vida cristiana. El versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto nos da confianza en la oración. Y amigo oyente, necesitamos tener confianza en la oración, y tiene que ser hecho conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios. Si usted y yo estamos en comunión con Dios, andando con Él, entonces nuestra oración, por supuesto, será según ese curso será para tener la voluntad de Dios en nuestras vidas. George Muller lo expresó de la siguiente manera. La oración no es vencer la voluntad de Dios, sino que es asirnos de su buena voluntad. Y eso es lo importante, amigo oyente. No tratar de hacer que Dios haga algo que no desea hacer, sino que la oración es cuando usted y yo estamos pensando los pensamientos de Él, sus propios pensamientos. Eso es lo que nos da confianza cuando nos acercamos a Dios en oración. Y entonces Juan dice aquí en este versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y usted puede estar seguro de una cosa, que Él no solo escucha, sino que contesta. Dios escucha las oraciones de sus hijos, aunque Él no siempre las contesta como sus hijos esperan que Él las conteste. Y lo que quiere decir aquí es que tenemos confianza que él contestará según la forma con que hemos orado, porque estamos en su voluntad y el versículo quince dice y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora es maravilloso llegar a este punto de saber que usted y yo tenemos un padre celestial tenemos comunión con Él y no vamos a orar de manera egoísta, o si tenemos pecado en nuestra vida, o si hay algunas otras cosas que puedan ser obstáculo a nuestra oración. Cuando estamos andando en comunión con Él, podemos estar seguros de una cosa, que si nosotros le hemos estado siguiendo, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él escuchará y responderá a nuestra oración. Llegamos ahora a una declaración que es muy importante para nosotros entenderla bien. Pensamos que esto puede aclarar muchos malos entendidos y también entra a la misma área de la cual hemos estado hablando, que tenemos seguridad de nuestra salvación, que tenemos confianza. Y esa palabra confianza creemos que probablemente deberíamos haberla destacado antes, ya que en realidad significa valor, osadía. En otras palabras, el Hijo de Dios puede tener valor, confianza en la oración. No es alguien que se acerca con desconfianza o con temor, sino que se acerca valientemente para pedir que la voluntad de Dios se haga una realidad. Llegamos ahora a un versículo que ha sido muy mal entendido, por cierto. Nos referimos al versículo 16 de este capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Juan, donde leemos: Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Esto se refiere aquí a la muerte física. No tiene ninguna referencia a la muerte espiritual. El Hijo de Dios tiene vida eterna. Y estamos hablando aquí entonces en cuanto a la muerte física. Es decir, que eso es lo que Juan está diciendo. Los creyentes pueden cometer un pecado por el cual el Padre celestial los va a llamar a su hogar, es decir, les quitará esa vida física porque están haciendo algo vergonzoso para él. Observemos a algunos que han cometido ese pecado, el pecado de muerte. En el Antiguo Testamento tenemos que Moisés y Aarón cometieron un pecado de muerte. Usted recordará que Moisés se enojó cuando los hijos de Israel pedían con mucho afán agua, y entonces él golpeó la roca dos veces alguien dijo que él tendría que haberla golpeado solamente una vez pero la verdad es que él ni siquiera debería haber tocado esa roca ya había sido golpeada antes y él debió haber confiado en eso y eso era un ejemplo de un tipo de cristo porque el apóstol pablo dijo y la roca espiritual que le seguía era cristo y él solo murió una vez ahora en cierto sentido moisés arruinó ese tipo haciendo lo que hizo y dios dijo a moisés y a aarón por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Eso lo podemos leer allá en el libro de Números capítulo veinte versículo doce. Debemos recalcar que hubo una restauración para Moisés. Él podía continuar guiando a su pueblo, pero él comenzó a pedirle a Dios que le perdonara y que le permitiera entrar a la tierra prometida. Pero el Señor le dijo, aunque te he restaurado a tu lugar de liderazgo, tú no vas a entrar a la tierra. Y cuando Moisés continuó hablando de esto ante el Señor, el Señor le dijo a él, basta, no me hables más de este asunto. Es decir que Moisés y Aarón habían cometido un pecado de muerte y era una muerte física a la que ellos habían sido condenados. Ahora tenemos aún otro ejemplo, esta vez en el Nuevo Testamento, y nos referimos a Ananías y Zafira. Ellos formaban parte de la iglesia primitiva y se les encontró culpables de mentira. Ahora uno quizá diga, pero ellos se arrepintieron, ¿verdad? Sí, después que se demostró que eran culpables. Ellos no se arrepintieron por lo que habían hecho, sino que se arrepintieron porque fueron atrapados. Ellos estaban dando una falsa impresión a esa iglesia primitiva. Estaban dispuestos a vivir una mentira. Y Dios los quitó a causa de eso. Los sacó de esa escena terrenal. Tenemos también otro incidente como este. Se menciona en la primera epístola a los Corintios. Había personas que estaban bebiendo demasiado de la cena del Señor y no estaban comprendiendo el significado de todo esto. Y es por eso que el apóstol Pablo podía escribirles y decirles, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Muchos duermen quiere decir que estaban muertos. Lo que él está diciendo aquí es que ellos estaban cometiendo un pecado de muerte. Ahora quizá alguien pregunte, ¿y cuál es ese pecado de muerte? Bueno, para comenzar debemos decir que no es un pecado imperdonable, es nada más que la muerte física, no es una muerte espiritual. Si las personas no hubieran sido hijos de Dios, entonces Él nunca los hubiera llevado al hogar celestial. El Señor no castiga a los hijos del diablo, solo castiga y disciplina a los suyos propios, y lo hace cuando sus hijos pecan de muerte. Ahora alguien quizá diga, bueno, ¿y cuál es entonces? ¿Cuál es específicamente ese pecado? Bueno, para Moisés y Aarón era una cosa. Ellos se enojaron, destruyeron en realidad un tipo de Cristo, del Señor Jesús. Y Ananías y Zafira estaban viviendo como hipócritas. Eso lo encontramos en la ciudad de Corinto. Allí había creyentes que se estaban emborrachando y haciendo cosas desordenadas en la mesa del Señor. Y algunos de ellos murieron habían cometido un pecado de muerte. Así es que no es solamente una cosa específica y pensamos que para usted es una cosa diferente de lo que sería para mí, por ejemplo. Pensamos que cada creyente es capaz de cometer un pecado de muerte, cualquiera sea para ellos. Usted puede ir y cometer un pecado y Dios le quitará a usted de esa escena. Ahora eso no quiere decir que cada creyente que ha muerto ha cometido un pecado y por eso murió, pero hay mucha posibilidad de cometerlo. Creemos que Absalón, por ejemplo, cometió un pecado, y pensamos que Absalón era realmente un hijo de Dios, pero él encabezó una rebelión contra su propio padre. Hemos observado por el período de muchos años que hay personas que causan disturbios en las iglesias. Hemos observado cómo Dios trata con ellos. Amigo oyente, no sólo hemos visto que han sido quitados por la muerte, sino que también los hemos visto puestos de lado. Hechos a un lado de manera tal que ya no pueden servir a Dios. Creemos que es posible cometer un pecado de muerte y eso no es muerte espiritual, repetimos. Es sencillamente llevar a ese hijo de Dios que ha cometido ese pecado a su hogar celestial. Ahora permítanos ilustrar esto. Aquí tenemos a una madre que tiene un hijo pequeño y este jovencito es un muchachito muy bueno. En la casa de al lado vive un muchachito que es muy mal educado y es de la misma edad. Ellos dos juegan en el patio. Cierto día, la madre que trabajaba en la cocina escucha que ese muchacho maleducado está gritando a más no poder. Sale entonces a la puerta y mira, y allí puede ver a su hijo, a ese niñito tan bueno, encaramado encima del otro muchacho maleducado, dándole una tremenda paliza. Ella entonces dice, Juanito, tienes que venir a casa ahora, porque no te estás portando bien con tu vecino. Y él le dice, Sí, mamá. Y luego dice, me portaré mejor. Entonces ella le dice, muy bien, pero si no te portas bien, te voy a traer dentro de casa. Ella regresa, pasa una hora, y luego vuelve a escuchar el llanto del muchachito de al lado. Sale otra vez y se encuentra con la misma escena anterior. Su hijito tan bueno está castigando al chico de al lado, dándole una terrible paliza. Entonces ella dice, Juanito, ven a casa. Y este contesta, yo no quiero ir a casa. Ella dice, te dije que si hacías eso otra vez, tendrías que venir a casa. Entonces él dice, pues yo no quiero ir a casa y no se quiere mover. ¿Qué es lo que la madre hace entonces? Sale, toma a ese muchacho de la mano, a ese muchachito tan bueno que está gritando a más no poder, y ella lo lleva dentro de casa. Tiene que ir allá. Ahora él aún es su hijo, quizá ya no sea el angelito de antes, pero aún es su propio hijo. Eso nunca cambió, pero este muchacho ya no puede jugar afuera. Pues bien, vemos que un hijo de Dios puede salir y hacer algo vergonzoso y entonces tiene que regresar a su hogar. El Señor lo pondrá a un lado o lo llevará al hogar por medio de la muerte. A Dios no le preocupa hacer eso. Ahora aquí en el versículo 17 leemos, Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Permítanos decir esto de una manera diferente. Todo pecado no es injusticia. Pensamos que hay muchos de nosotros que estamos vivos en el presente, que hemos pecado, pero no hemos cometido un pecado de muerte. Hicimos algo que estaba mal. Era algo incorrecto, algo injusto, pero Él no nos llevó al hogar celestial. Y si él estuviera haciendo eso, yo hubiera sido llevado al hogar celestial hace mucho tiempo. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo dieciocho de este capítulo cinco de la primera epístola del apóstol Juan. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Usted y yo, como ya hemos dicho y visto anteriormente en esta misma epístola, tenemos dos naturalezas, una vieja naturaleza y una nueva naturaleza. La nueva naturaleza no peca, nunca peca. Esa naturaleza tiene un deseo para Dios y las cosas de Dios. La vieja naturaleza, en cambio, sí va a pecar y lo hace porque es así. Amigo oyente, este es otro versículo que nos hace creer que un Hijo de Dios nunca, jamás puede ser poseído por los demonios. Creemos que puede ser oprimido por los demonios. Creemos que los creyentes pueden llegar a ese lugar, pero nunca llegar a ser poseídos por los demonios. Sería algo imposible que un Hijo de Dios haga eso. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el Espíritu Santo no va a estar morando en ese mismo lugar donde mora un demonio. Hasta los cerdos cayeron al agua cuando los demonios fueron a vivir dentro de ellos. No creemos pues que un Hijo de Dios pueda hacer eso. Ahora el versículo 19 dice, Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Uno puede predicar un sermón basado en este versículo y lo podría llamar Cuando el diablo hace dormir al bebé. Aquí dice, Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, está dormido en los brazos del maligno, no en la maldad, sino en los brazos del maligno. O sea que el diablo ha hecho dormir al mundo. Y el diablo nos está diciendo a nosotros que en este programa de a través de la Biblia no digamos nada, que nos quedemos callados. Estamos despertando a la gente y él no quiere que hagamos eso. Ellos se sienten muy cómodos, muy confortables. Hay muchas personas en las iglesias que están muertos en sus delitos y pecados. Y él, Satanás, no quiere que les despertemos. Él quiere que los dejemos tranquilos. Esto es algo que molesta mucho al diablo. Usted y yo estamos viviendo en un mundo que está dormido en los brazos del maligno. Y amigo oyente, cuando usted mira a su alrededor, tiene que estar de acuerdo con esto. Luego en el versículo 20 dice, Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amigo oyente, esa es la razón por la cual el cristianismo no es una religión, es una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Si usted viene a él, entonces tiene la salvación. Y luego el apóstol Juan concluye diciendo aquí en el versículo 21 de este capítulo 5 de su primera epístola Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Debemos guardarnos de las cosas de este mundo que llaman nuestra atención, que nos atraen. La codicia es idolatría. Y hay otras cosas que son idolatría también. Hay muchas personas que están adorando muchas cosas en este mundo malo en que nos encontramos en el presente. Y estas cosas no son sino ídolos. Y el apóstol Juan concluye esta epístola con una exhortación, diciendo Hijitos, guardaos de los ídolos.